parte de nuestro desarrollo neuronal estuvo influenciada por el consumo de algunas sustancias como por ejemplo la psilocibina que está presente en las setas del género psilocybe y en otro tipo de hongos la droga cumple una función en la vida de la persona muy valiosa como Freud no solo era consumidor era el aposto de la cocaína. Vamos a entrar en el eterno debate: liberalizar el uso de drogas o perseguirlo. Si las políticas de drogas nacieron con el objetivo de eliminar los daños a la salud pública que producen las drogas, ¡No te, polis, polis, polis! han fracasado totalmente. Cocaína, anfetamina, metafetamina... podemos tener un accidente cerebrovascular, pero existen otras mucho más potentes, como el cannabis, marihuana, hachís, porro, canuto, leño, pues perico, zarpa. Barra. Explícanos qué ha ocurrido con la crisis del fentanilo. La que está protegiendo a Europa del fentanilo. ¡Gino! Es Un psicodélico, constancia que manifiesta la mente. Nos obligan otra vez a ver el mundo como si fuésemos niños pequeños. Muy revolucionario. Y la documentación ya está en manos de la FDA. De hecho, la FDA tiene que resolver si autoriza el uso médico de la MDMA en Estados Unidos el 11 de agosto. Episodio 38 de Mejor que Ayer. ¿No sabéis las ganas que tengo de hacer este episodio? No solo por el invitado, sino porque también estamos estrenando, como veis, Setup. Hoy estamos con Antón Gómez Escolar, que tiene un currículum súper interesante. Os voy a hacer una breve introducción. Antón es psicofarmacólogo, experto en drogas, es asesor científico, máster en psicofarmacología y drogas de abuso y salud pública. Trabajó en la Agencia Europea de Drogas y con programas de reducción de riesgos y análisis de drogas como Energy Control y Cosmicare. Ha colaborado en asuntos de drogas en el Parlamento Europeo, Naciones Unidas. Es cofundador y vocal de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, un tema del que vamos a hablar largo y tendido hoy. Y es divulgador en el canal Drogopedia y autor del libro este que tenemos aquí, Guía Esencial del Renacimiento Psicodélico. Le he estado echando un vistazo. De verdad, de verdad. El, el episodio de hoy es que lo tenéis, lo tenéis que ver. Eh, a mí me encanta, me flipa la psicofarmacología, pero es que este tema además tiene que interesar a todo el mundo, porque todo el mundo va a verse expuesto a las drogas a cualquier edad y conocer el tema de las drogas, ¿verdad? Entonces es una herramienta como de esas que le sirve a cualquiera, ¿no? Sí, además que, como bien dices, es que al final, por una o por otra, siempre vamos a tener eh, algún contacto, ya sea en primera persona o a través de otra persona o a través de, algún de nuestro entorno. Con lo que son las drogas. Y de hecho, drogas legales o ilegales, porque no nos olvidemos que drogas no son solo las que vemos en las películas, que también drogas eh, son las que se toman en la oficina todos los días en forma de café, las que se toman en el bar en forma de cervecita o de copa, par, par. las que toma una persona cuando va a la farmacia con una ansiedad, con una depresión, o sea, al final. Eh... Ahí, por ahí tenemos que empezar, Antón, es decir, ¿qué es una droga y qué no es una droga? no ¿Quién define? Lo que es una droga y lo que no. Drogas son todas aquellas sustancias que interactúan con los receptores de nuestras neuronas a nivel del sistema nervioso central y producen efectos en nuestra cognición, eh, nuestro pensamiento, nuestras emociones o nuestro comportamiento. Es decir, una sustancia que interactúa con nuestro sistema nervioso central y genera un efecto, ya sea conductual, sensitivo o una mezcla de ellos, ¿no? Justo. ¿Y desde cuándo el ser humano utiliza droga? Me imagino que desde hace bastante, ¿no? No, desde sí. hace dos días. A ver, las drogas en realidad han estado en nuestra evolución desde el principio de los tiempos porque están en la naturaleza, están en algunos de los alimentos que hemos consumido eh, desde siempre. Existe esta idea de que el, el uso de drogas ha sido parte de la evolución también de nuestra especie y de hecho existe una hipótesis que es la teoría del mono, del mono colocado, que es una teoría en la cual eh, se explica que... Parte de nuestro desarrollo neuronal, eh, la evolución de nuestro cerebro, estuvo influenciada por el consumo de algunas sustancias, como por ejemplo la sinocibina, que está presente en las setas del género de sinocibicobensis y en otro tipo de hongos, que a día de hoy conocemos como setas alucinógenas, ¿no? pero hay que sabemos también que son capaces de estimular la neuroplasticidad. Entonces, en base a esta hipótesis, el consumo de, estas, eh, de esta sustancia que estaba presente en la naturaleza pudo de algún modo acelerar la evolución de nuestro cerebro y hacer que nuestra especie tuviese una mayor adaptación al entorno y que tuviese un mayor desarrollo cognitivo que nos llevase pues, al ser humano moderno, ¿no? con más capacidad de pensamiento abstracto, de visión de futuro, de trabajo con herramientas. Estos tipo de elementos que asociamos tanto a la especie humana, según esta teoría o según esta hipótesis, podrían estar relacionados con una exposición continua a lo largo de mucho tiempo a estas sustancias en la dieta de los primeros homínidos. Es decir, que la hipótesis del mono colocado nos dice que estamos aquí en parte también o que somos como somos gracias a la droga. Sí, es claro. potente esa hipótesis. ¿eh? Obviamente es una hipótesis y todavía pues, será difícil demostrar si esto es así o no. Pero desde luego yo sí que creo que pudo tener ah, algo ver, que ver. ¿no? Claro, lógicamente, hay muchos elementos más, el cambio de dieta, otro tipo de cambio de hábitat y demás, pero podría ser un elemento que pudo de alguna forma acelerar. ¿Cómo han evolucionado los motivos por los que consumimos drogas? Porque me imagino que hay muchos. Habrá motivos espirituales que probablemente se estén ya perdiendo, al menos aquí en Occidente. Habrá motivos más recreacionales, pasármelo bien, disfrutar, sí. placer. Y habrá motivos más prácticos, no que una droga me, me ayude a hacer algo, la sí. feina, sin ir más lejos. ¿no? Eh, ¿Cómo han evolucionado esos motivos por los que consumimos? Pues efectivamente ha habido una evolución enorme. O sea, en un origen, el consumo de drogas eh, estaba muy relacionado con rituales con elementos religiosos, espirituales, con el contacto con dioses, con otros mundos. Eh, y con el paso del tiempo, pues lógicamente, hemos ido un poco asentando más los conocimientos que tenemos acerca del mundo. Hemos empezado a ver eh, las sustancias menos como un elemento espiritual y más como un elemento de pues, cambio cognitivo, de potenciación neuronal, eh, para todo tipo de, de usos más prácticos, como bien dices. Y hemos pasado ya a una fase en la cual tenemos ya usos medicinales muy instaurados, que también existían en la antigüedad, pero antigu antiguamente había esa mezcla siempre del elemento religioso-espiritual con lo, con lo curativo, con lo medicinal. Ahora tenemos claramente diferenciado un uso medicinal, claramente diferenciado un uso más recreativo, o más relacionado con el hedonismo, con la búsqueda de placer, con el bienestar, y también hay usos intermedios que siguen per perviviendo, ¿no? A lo mejor ahora mismo tiene una prevalencia tan enorme, pero sí que habiendo, sigue habiendo un uso de droga relacionado con eso, con la espiritualidad, mm. con la búsqueda de conocimiento en algunos casos, con el autoconocimiento, con sí. vivir experiencias. O sea, sigue existiendo, pero es verdad que antiguamente, digamos, que todos esos usos estaban combinados en uno único, que era el uso pues, ritual, espiritual, medicinal, que era uno compacto, y ahora pues, ya tenemos diferentes usos, ¿no? incluso el uso de evasión, ¿no? que es un uso pues, que puede ser peligroso porque es el que suele llevar a temas a las adictivos, ¿no? efectivamente. Sí, además es algo cultura dependiente, ¿no? totalmente. A la cultura predomina un uso u otro o una combinación de, de ambos en diferente proporción. Y vamos a hablar, el podcast de hoy es didáctico, la finalidad 100%, pues sí. además tú lo haces eso, genial, es que el público tenga más conocimiento sobre esto, es decir, eh, eso no hace daño a nadie, todo lo contrario, ¿no? te da más herramientas para, para utilizar en la vida. Entonces vamos a hablar de muchas drogas, eh, además no vamos a poner nombres en clave, vamos a decir las drogas como son, tal cual, todo claro. Vamos a explicar a las grandes familias de drogas para que después cuando las mencionemos la gente entienda, ah, esta pertenecía a esta familia, esta a sí. otra, ¿no? Creo que es importante empezar por ahí, cuéntanos. Pues me gustaría eh, eh, que esto quedase muy claro, porque esto va a ayudarnos mucho a lo largo de, de la conversación a tener pues, ubicados ¿no? cada uno de los, de los compuestos de los que vamos a hablar, ¿no? eh, A mí me gusta dividir las drogas en, en siete familias, que es lo que se llama el formato de la rueda de las drogas. Que se divide básicamente por los efectos de la sustancia y los riesgos de las sustancias. ¿no? Entonces, tendríamos la familia de las drogas opioides, la familia de las drogas canabinoides, los estimulantes, los empatógenos, los psicodélicos, las sedativas y los depresores. Hay que aclarar que esto no es una, una eh, división eh, que haga tanta relación a los efectos fisiológicos de la sustancia como a los efectos cognitivos. ¿no? Esto es mucho más centrado en lo cognitivo, en la experiencia de la persona. Si dividiésemos la droga a sus efectos fisiológicos, es más fácil simplemente haciendo una división en tres puntas, ¿no? que es estimulante, depresor y alucinógeno, que es como muchas veces se estudia incluso en, eh, en medicina o en algunas, eh, en, la, en la medicina de emergencias, ¿no? para saber un poco cómo va a reaccionar el cuerpo y cómo se puede tratar, por ejemplo, la intoxicación sí. con estas sustancias. Pero cuando hablamos ya de la experiencia del usuario y, por tanto, de los usos que, se puede, que pueden tener estas sustancias en medicina o los riesgos que puede tener también a nivel psicológico, es más fácil hacer una división en estas siete familias, que nos dan mucho más detalles. Digamos de, de lo que hace cada una de estas sustancias. Vale. Si quieres, hacemos un repaso muy rápido sí, claro. por cada familia y las principales moléculas dentro de cada una. Claro. Pues cannabinoides todo el mundo lo va rápidamente Fácilmente. a pillar. ¿no? Cannabinoides, cannabis, THC, fundamentalmente, luego otro tipo de cannabinoides sintéticos que han ido surgiendo con el tiempo, o semisintéticos, ¿no? Como el HHC, que ahora está muy de moda. Eh, también tendríamos pues, el CBD, aunque es verdad que los efectos son bastante diferentes claro. a los de THC. De hecho, antagónicos en algunos puntos. ¿no? Claro. ¿Estimulantes? Estimulantes, sustancias, por ejemplo, como la cafeína, como la cocaína, como las anfetaminas, la vitamina, eh, incluso la droga caníbal, que espero que hablemos sí, de un el sí. MDPV, ¿no? Estimulantes. Que son sustancias pues, que fundamentalmente nos, nos energizan, nos concentran, eh, motivan y, en el lado pues, negativo, son sustancias que suelen tener un impacto cardiovascular importante, pueden producir claro. infartos, pueden producir accidentes cerebrovasculares, subidas de temperatura importantes en el cuerpo, en fin, claro. sus riesgos como todas. Me llama mucho la atención el grupo de empatógenos. Sí. ¿Empatógenos viene de empatía? Efectivamente. O sea, drogas generadoras de empatía? Sí, efectivamente. Ah, claro. ah es que... Antón, no se me había ocurrido que se podía modular químicamente la empatía. Pues sí, sí que se puede. Y por eso se creó una categoría específica, separada de los estimulantes, que son los empatógenos. Porque antiguamente estaba todos colocados como estimulantes. Por ejemplo, el éxtasis, MDMA, que es la droga reina de la categoría de los empatógenos, antiguamente estaba considerada un estimulante puro y duro. ¿no? Pero es verdad que si atendemos exclusivamente los efectos cognitivos, es diferente. Y por eso es por lo que se ha creado esta categoría. Especialmente para el éxtasis y algunas sustancias parecidas como el 6-APB o el 4 mc que pueden tener ese efecto empatógeno. Pero sin duda alguna la que más lo tiene es el éxtasis, el MDMA, que son sustancias que generan pues, ese efecto de conexión eh, social, conexión también con uno mismo. Por eso se, no solo se llama empatógeno, se llama también empatógenos en entactógenos, facilita la conexión con uno mismo. Y de hecho a día de hoy en terapia se están usando para eso, tienen una gran utilidad para el tratamiento de traumas. Que los traumas suelen venir muchas veces asociados a una gran desconexión con el, sí, con sí, el sí. entorno, con la confianza en uno mismo, eh, autoculpabilización en muchos casos. Entonces, bueno, esas sustancias empatógenas, que su principal riesgo, por otro lado, está, por ejemplo, en la elevación de la temperatura corporal, que es muy, muy notoria. En el caso del éxtasis, genera mucho calor en el cuerpo, que puede llevar a un golpe de calor o un, a una partidemia maligna. Luego también con eh, trastornos relacionados con una excesiva liberación de serotonina, ¿no? como el síndrome serotoninérgico, que es bastante peligroso. Sí, me sabes. acuerdo de medicinas estudiadas antes, <laughs> sí. ¿Y qué más tenemos por ahí? A ver, las psicodélicas. Y Psicodélica. está el LSD, ¿no? Yo creo que a la gente siempre asociará. Al menos una, ¿no? A cada grupo, el LSD seguramente sea la que asocia. Sí, es la más popular de los, de los psicodélicos. Pero bueno, hay otras, por ejemplo, esa psilocibina que mencioné anteriormente, que está presente en las setas del género silocibicuensis y en otras especies de hongos. También está la dimetiltriptamina, DMT, una molécula muy interesante porque eh, está presente en el cerebro humano en pequeñas cantidades. Todavía no sabemos realmente si cumple. Efectivamente, está en el cerebro humano. No sabemos ah. si cumple alguna función o si es simplemente un subproducto metabólico. Sí, un curado. metabolito de otra cosa, ¿no? Sí, a veces. Sí. Porque tenemos que tener en cuenta que muchas de estas sustancias son de la familia de las triptaminas, es decir, están emparentadas con la serotonina y con otros neurotransmisores que tenemos, pues, con esas estructuras que pues, perfectamente en, una, en un proceso metabólico se podría generar como un residuo o alguna de estas sustancias. Claro. Bueno, hay mucho por saber, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí muchísimo. ¿Disociativas? ¿Disociativas? Son generalmente sustancias que en medicina se han usado como anestésicos. O son sustancias que tienen la capacidad de separar, por eso se llama disociativas, disocian, separan, un poco el, lo que es la mente del cuerpo, es decir, el, las sensaciones físicas o fisiológicas del cuerpo, del, del estado mental de la persona, y esto permite pues, que se puedan llevar a cabo intervenciones quirúrgicas, el caso, por ejemplo, de la ketamina, que es la más famosa de las disidrativas, pero otras como, por ejemplo, el gas de la risa, el, el famoso óxido nitroso, que no solo, no solo se utiliza para potenciar los coches en The Fast and the Furious, sino que además también tiene esa función, que eh, por eso se ha usado mucho también en pistas y en, y en partos, porque tiene esa capacidad de... De eliminar esa sensación de dolor temporalmente y de separar un poco cognitivamente a la persona de, de su cuerpo. De sus ¿no? sensaciones somáticas. Sí, 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 efectivamente. Qué curioso. Increíble. Eh, ¿Qué dan las depresoras? ¿no? Depresoras, uh -huh. sustancias que lo que hacen su, fundamentalmente es relajarnos, eh, dormirnos en algunos casos, eh, eliminar la ansiedad, pues. Benzos. Benzos, efectivamente. El alcohol también, que mucha gente se piensa que no, pero el alcohol es depresor. Lo que pasa es que la depresión, de, o sea, el, el efecto de apagado, digamos, de estas eh, sustancias a nivel del sistema nervioso central, empieza por estructuras muy modernas, o muy evolucionadas del cerebro, como el neocórtex y el corte frontal, que son las que se encargan de la inhibición. Entonces, al quitar un poco la inhibición, por pues, la persona se siente como liberada, ¿no? energizada, pero en realidad no está estimulándolo, sino que simplemente está empezando a apagarle por la parte un poco más eh, estricta del cerebro, la parte que se encarga un poco más de, de tener todo controlado, y por eso esa sensación es como de energía, pese a que es un depresor. Claro. Y la última, los opioides, que también tienen, corrígeme, ¿no? alguna acción depresora, ¿no? Sí, efectivamente. Los opioides son otra de esas familias que se sacaron, digamos, de, la, de los depresores, porque es verdad que a nivel cognitivo el efecto es diferente. O sea, la persona cuando toma un opioide, la sensación no es tan similar a lo mejor a una benzo o al alcohol, es una sensación bastante diferente, tiene elementos mucho más euforizantes en algunos casos, mucho más de bienestar eh, también. Pero también tienen riesgos mayores, ¿no? De hecho, por ejemplo, el riesgo de adicción es muy elevado en el caso de los opioides. Eh, también el riesgo que hay de toxicidad por esa depresión respiratoria que pueden producir en, en dosis no tan altas, porque es el problema que tienen los opioides, ¿no? Que es fácil llegar a una depresión respiratoria eh, elevando. En dosis más moderada. Sí, en dosis más moderada. ¿no? Claro, claro, pues A ¿no? La gente le vendrá a la mente morfina, por ejemplo, o fentanilo. pentanilo, la todas las, sí, sí. incluso algunas que vemos mucho más a menudo y que son mucho más suaves, ¿no? Como por ejemplo eh, el tramadol, o por ejemplo eh, el, eh, drogas como la codeína, ¿no? Que se utilizan como antitusivos, Para, para, tos, para antitusivo, sí, ¡Guau! Sí, no, sí, no, increíble. Bueno, ya conocemos las principales. No alguna, creo que no, ¿no? Siete familias, ¿no? Sí. Si no veo siete el, familias. Principal. Genial. Ahora entremos en uno de los grandes problemas de las drogas, ¿no? De sustancias que hemos estado comentando, que es la adicción. En, que realmente pues es una de, de las cosas que más daño hace consecuencia de la misma mm. Bien, explicándolo para un niño de siete años, cómo llega una persona a ser adicto o por qué no podemos volver adicto a algo. El ser humano, ¿por qué tiene esa vulnerabilidad evolutiva de volverse adicto a algo a lo que se va a ver expuesto porque está en la naturaleza? Pues porque las drogas, una de las cosas que hacen es activar nuestros mecanismos del refuerzo. Es decir, eh, eh, Hacen que nuestro cerebro entienda que esa actividad que estamos llevando a cabo, el consumo de esa sustancia, es algo valioso para nuestra evolución. Tenemos una serie de mecanismos a nivel cerebral que están construidos para que aquellos comportamientos que facilitan nuestra, nuestra, perdón, nuestra subsistencia, nuestra eh, propagación como especie, nuestra existencia, se lleven a cabo de forma repetitiva en, nuestro, en nuestra vida. ¿no? Por ejemplo, cuando comemos, eh, en nuestro cerebro se libera dopamina, que nos hace. Pues, Sentirnos bien y queremos repetir y comer otra vez, ¿no? Eh, cuando tenemos sexo, lo mismo, ¿no? Es decir, son conductas que tienen un valor evolutivo y por tanto eh, nuestro cerebro las, las premia, ¿no? Premia, sí. El problema es que las drogas, eh, digamos que secuestran de alguna forma esos mecanismos del refuerzo y los activan de forma muy poderosa, llevando a, nuestra, a nuestro cerebro a entender que eso es una conducta eh, evolutivamente valiosa y que por tanto tenemos que seguir eh, llevándola a cabo en el futuro. Entonces se activan una serie de mecanismos, mecanismos que nos hacen, por ejemplo, reforzar mucho en la memoria las claves eh, relacionadas con ese consumo, pues el lugar en el que estamos, la gente con la que estamos, el olor de la sustancia, la sensación, todo eso, y se, se queda grabado muy, con, con mucha fuerza ¿no? en, en, nuestro, en nuestros circuitos neuronales. Esto se hace sobre todo porque se activan unas vías eh, mesolímbicas que liberan mucha dopamina en la zona del núcleo acumens, ¿no? que es donde un poco se, el núcleo, digamos, de, de ese refuerzo, que, que está ah. constantemente. Eh, llevándonos a repetir esta, esta, esta conducta. Esto es un poco la, la explicación, digamos, más biologicista, ¿no? más eh, atendiendo exclusivamente a lo que sucede a nivel de neuronas, a nivel de, de redes neuronales. Pero también hay otra serie de factores muy importantes eh, a nivel social ¿no? y a nivel contextual. Y al final, una adicción no se puede entender exclusivamente hablando del cerebro. Eh, para entender una adicción hay que hablar de todo, porque es que tiene todo que ver. Porque una persona puede hacerse adicta a una sustancia cuando en otro momento de su vida a lo mejor la ha probado y no ha tenido ningún problema con ella, pues porque su contexto ha cambiado totalmente. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una persona con una vida, eh, con un trabajo estable, con una vida en la cual tiene una serie de, de, de elementos pues, que disfruta, que una vida completa, una persona que a lo mejor pues es la misma, que se encuentra en una situación pues, de, vulnerabilidad, de vulnerabilidad social. Con problemas económicos, en paro, eh, con problemas familiares, con pro... entonces en, ese, en esa situación, una droga que en un momento a lo mejor no, no le causó ese, un problema adictivo, sí que Ay, puede sí. lo ahí. Porque es que hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? De, podemos decir que la adicción es un problema biopsicosocial. No claro. solo biológico. No. No. Efectivamente. O sea, que la adicción es básicamente una especie de hackeo de nuestra biología, ¿no? Que, al igual que la comida, sí tiene una recompensa largo placista, evolutiva, ¿no? Sí. Porque no, permite subsistir, bueno, y mantenernos. Eh, aquí tenemos el componente de recompensa inmediata, no, de placer o de experiencia, pero obviamente no tenemos nada más allá, ¿no? Y entonces ahí viene, ahí surge el problema, claro. Y luego sobre todo cuando la droga cumple una función en la vida de la persona que es percibida subjetivamente por la persona como muy valiosa, ¿no? Por ejemplo, una sustancia que te permite evadirte de tus problemas, ¿no? El caso de los opioides, ¿no? Que cuando se habla mucho de los opioides últimamente, sobre todo a raíz del tema del fentanilo, eh, siempre se hablan desde esa perspectiva, no, es que lo probó, entonces se engancha. Bueno, hay que tener en cuenta que los opioides tienden a cuajar muy bien, o sea, el pues consumo de opioides tiende a cuajar muy bien cuando hay problemas sociales. Es decir, cuando una persona está viviendo en la calle, eh, una sustancia le ayuda a evadirse de esa realidad dramática. de eh, Pues estoy viviendo una, una vida miserable, sí. estoy sin trabajo, eh, no tengo conexiones familiares, he perdido mis relaciones sociales, no tengo dinero y demás. Todo eso. Eh, claro, eh, si la sustancia está cumpliendo la función de evadirte esos problemas, entonces se vuelve mucho más eh, atractiva ¿no? a la persona. O, por ejemplo, cuando una persona empieza a consumir una sustancia y obtiene un beneficio que puede ser a lo mejor en la productividad, en la concentración, en, claro. eh, en la funcionalidad, que se vuelve muy, realmente muy efic eficaz para la persona. ¿no? Sí. El caso, por ejemplo, del déficit de atención con hiperactividad. Las personas con déficit de atención con hiperactividad tienen mucho más facilidad para tener conductas adictivas. Pero porque encuentran sustancias que cumplen esa función, que en el fondo es una función que luego los fármacos que se prescriben para este tipo de, de, de trastornos la, la cumplen también. Lo que pasa es que son fármacos que se prescriben en un contexto mucho más seguro, en el sentido de que se utilizan sustancias con una vida media a lo mejor más larga, que no requiere tanta, tanta redosificación, que, que están estudiadas para no ser problemáticas a largo plazo, que se pueden comer con mayor seguridad. Pero claro, una persona con, con TDAH, por ejemplo, que encuentra la cocaína, pues. No es que claro. se enganche a ella porque esté huyendo de nada, es que la cocaína claro, le permite concentrarse bien, ¿no? Lo mismo claro. que haría el Rubicén, lo mismo que haría el Nelvans, lo mismo que haría cualquiera de los fármacos que se prescriben para esto, porque está haciendo la cocaína en ese caso. ¿no? Es decir, mucha gente se vuelve adicta porque encuentra un beneficio secundario de, claro, de, de, de esa droga, ¿no? Eh, y esto es, es eh, claro, esto es totalmente clave. Pero me parece muy interesante lo que has comentado de esa analgesia emocional, ¿no? Porque sí. se llama así también. Sí analgesia emocional de al final, bueno, si uno está en una situación miserable, en una situación muy dolorosa y esto te permite no sentir eso y seguirla claro. pues es fácil que caigas en eso, ¿no? De hecho es el caso fundamentalmente de las benzodiazepinas y de los opioides, que son los, las dos grandes familias, digamos, de sustancias que tienen la capacidad de producir esa analgesia emocional. El alcohol también eh, tradicionalmente ha sido, ha sido una de ellas, lo que pasa es verdad que el alcohol bueno también tiene muchos más problemas en, en el momento inmediato de consumo, ¿no? Como es la desinhibición excesiva en algunos casos, pero sí que es verdad que tanto las betlazepinas de una forma controlada se han usado aquellas personas que están con un, un trastorno emocional importante, como los opioides, que no es su función principal en medicina a día de hoy, porque se utilizan más pues, como analgésicos, como antitusivos, eh, las funciones así más habituales, pero los opioides a nivel de calle son probablemente las sustancias con, que producen analgesia emocional más eficaces que hay por desgracia porque claro. por culpa de esto precisamente se vuelven tan, tan difíciles de, eh, de eliminar a nivel social cuando eh, se habla de, una, de una problemas sociales gordos no tipo por lo que estamos viendo en Estados Unidos a día de hoy no que una crisis enorme de gente sin hogar consumiendo fentanilo o consumiendo otro tipo de opioides que al final pues bueno es lo que decía antes no se puede entender exclusivamente esto como una adicción de yo he tomado fentanilo entonces ya me he hecho adicto bueno puede pasar pero lo más normal es que ese tipo de cosas se den cuando ese fentanilo de pronto ha cumplido una función y la persona de pronto ha dejado de sentir esos problemas que tenía y demás, y entonces ya pues, se vuelve como un elemento pues, del día a día, ¿no? que es el, el mayor problema de... Y volver para atrás es muy complicado. Y, y también esto lo veo muy frecuentemente con el caso de los esteroides anabólicos androgénicos, ¿no? los anabolizantes. Cuando la droga te cambia eh, y, y tú derivas tu nueva identidad de esa droga o de los efectos de esa droga, es muy difícil ya volver atrás. En el caso de la gente que utiliza anabolizantes, ellos ya se ven así físicamente. Y, y claro, esa, esa forma física, ese, ese nuevo físico, ese nuevo yo, va asociado al consumo inherentemente de droga. Claro. Si yo dejo de consumir esa droga, dejo de ser yo. Entonces ahí ya ese elemento de identidad me parece clave en, en la adicción. Y seguro que ocurre también, como has dicho, ¿no? gente que pues, tiene un diagnóstico y para funcionar necesita de la droga. Sí. O sea, volver atrás sería como perder parte de esa identidad que la han. Claro, eso es un problema importante. Lo que pasa es que, como tú bien dices, eso está mucho más circunscrito al, al uso de esteroides, concretamente, porque son las que mayor impacto tienen a nivel de, de, o sea, de visual digamos, sí. del cuerpo, ¿no? El, el resto de drogas a veces puede tener que ver con identidad, según en qué grupos sociales te muevas, ¿no? Hay gente, por lo mejor, que tiene una identidad muy unida pues, a ciertos movimientos sociales, ciertas conductas que sí que pueden estar asociadas al consumo de drogas. Por ejemplo, el mundo de la música electrónica, el ocio nocturno, pues es verdad que no es obligatorio el consumo de drogas, ni mucho menos, pero es cierto que suele llevar acoplado generalmente pues, el consumo de determinadas sustancias, ¿no? Ya sea pues, alcohol o cannabis, pero muchas veces pues, éxtasis o estimulantes. ¿no? Entonces, ahí sí que también la propia identidad social, más que la identidad visual de la persona, también puede verse eh, contaminada, digamos, por la necesidad de eh, consumir sus tapas. Pertenecer a. Sí. Vamos a entrar en el eterno debate. ¿Liberalizar el uso de drogas o perseguirlo? Es decir, ¿dónde te quedaría? Si tuvieras que irte a un lado o a otro, con lo que sabes, con lo que has estudiado, con tu trabajo, ¿tenderías más hacia liberalización o persecución? A ver, creo que ahí hay una falsa dicotomía en la que ambos extremos son muy peligrosos, francamente. Yo lo que pienso es que llevamos muchos, muchos años, eh, ya más de 100 años, de política de control de drogas a nivel internacional. ¿no? El intento un poco de, de eliminar eh, el, ciertas drogas, ¿no? digamos. Y los resultados yo creo que han sido muy decepcionantes. Quiero decir con esto que al final, si las políticas de drogas nacieron con un, in, con un ímpetu, con un objetivo de... Eh, eliminar los eh, daños a la salud pública que producen las drogas han fracasado totalmente. Porque no es ya el consumo de sustancias que eso no necesariamente va ligado exactamente con el, con el daño que, que producen, ¿no? porque muchas veces el consumo de sustancias si sí sí se lleva a cabo en, unos, en, un, en un contexto de conocimiento y de prevención, o sea, más bien de reducción de daños y de riesgos, puede tener mucho menos impacto de lo que tiene, ¿no? Pero eh, yendo un poco al origen de estas políticas, si su objetivo principal era proteger la salud pública, han fracasado totalmente. Entonces, yo ante esta situación, yo lo que me planteo es que creo que deberíamos explorar nuevas opciones. Y una de ellas, de esas opciones nuevas que creo que deberíamos explorar, probablemente incluya no una liberalización, porque a mí personalmente lo que sería una desregulación total, o sea, el acceso libre, el mercado, como tenemos a día de hoy, por ejemplo, con el alcohol, con el tabaco, a mí eso me parece peligroso a nivel general con todo ¿Qué ocurriría en ese caso? Imagínate que mañana sales a la calle. Y todas las drogas de las que vamos a hablar, ilegales o legales, ¿qué ocurriría? ¿Qué crees que, si tienes que hacer un pronóstico de aquí a seis meses, qué ocurriría? Hombre, yo creo que no ocurriría algo tan horrible como la mayoría de la gente piensa, pero tampoco creo que fuese a ser eso el paraíso, ni mucho menos. O sea, yo creo que habría muchos más problemas de los que hay ahora mismo. A lo mejor a corto plazo, luego a largo plazo la cosa probablemente se equilibraría, ¿no? Porque al final, o sea, yo por ejemplo ahora mismo podría irme a un bar y beberme cinco copas, nadie me lo impide. Pero no lo hago. No es porque no, no, no me lo permita, Eso es simplemente porque tengo un conocimiento de lo que hace esa sustancia y a lo mejor pues, prefiero dejarlo para un fin de semana que me apetezca hacerlo, si es que me apetece hacerlo. Porque, mucha gente, porque decide no, no hacerlo nunca en su vida, ya está. Yo, por ejemplo, no soy fumador, pudiera comprar tabaco siempre que quiera, pero nunca lo he hecho ni nunca creo que lo haga, porque no, no es una sustancia que me atraiga a lo más mínimo. Entonces, en este sentido, yo creo que al final la clave de todo esto está en la información. Entonces, para mí, un. un, un algo que se podría probar y algo que creo que ha funcionado en los lugares en los que se ha probado es hacer una, una política de mayor información y mayor conocimiento a la opinión pública acerca de lo que son las drogas, los efectos que tienen, los riesgos, que hay que saber todo, tanto lo, entre comillas, bueno como lo peligroso, porque al final si solamente nos quedamos con la imagen peligrosa de las drogas, luego se cumple mucho el, el cuento de Pedro y el Lobo. La gente, cuando se acerca a las drogas, habiendo oído todo eso horrible que ha oído, las pruebas y resulta que la primera vez que las toma no les pasa nada malo dice, ah, bueno, entonces ya, me han, me han mentido. Y se pasan al otro lado, se pasan al lado de esto no pasa nada, esto tal, es un lado súper peligroso. ¿no? Entonces, al final, yo creo que, te, hay, que hacer una, hay que hacer una muy buena educación, una educación basada en lo que es la prevención, es decir, en, en fortalecer aquellas conductas que las personas tienen que las pueden hacer más resilientes eh, frente al consumo de drogas, por ejemplo, pues la asertividad. Un chaval de 16 años, a lo mejor, que vive por y para su entorno social, pues saber que el hecho de que sus amigos hagan algo no implica que tengan que hacerlo obligatoriamente ellos, ¿no? es decir, también saber decir no cuando no se quiere, decir al final, pues todas esas conductas que te protegen frente a adicciones que luego son, o adicciones o a uso de sustancias que pueden ser peligrosas en algunos casos, que no necesariamente a lo mejor el individuo tiene interés en llevar a cabo per se, sino que es una cosa por, de su ah. entorno. ¿no? Pero una vez hecho eso, yo sí que creo que se debería eh, regular un sistema de acceso a las drogas. Es decir, que aquellas personas que puedan probar un conocimiento eh, teórico, digamos, de las sustancias, un conocimiento eh, previo, puedan de alguna forma acceder a ellas sin necesidad de recurrir al mercado negro. Porque muchos de los problemas que tenemos a día de hoy con las drogas no son problemas de las drogas en sí mismas, son problemas del estatus de legalidad que tienen. Por ejemplo, la adulteración. La adulteración no existe en los mercados regulados, existe en los mercados ilegales. Porque claro. ahí no hay ninguna autoridad. La criminalidad relacionada con las drogas a día de hoy no hay crimen que rodea al alcohol, no hay crimen que rodea al tabaco. O sea, no, no, hay, no hay narcotráfico de café, no hay... Es decir, todas esas drogas... No tienen esos problemas porque están en un mercado legal. Entonces, en un mercado legal es, pues, hay, un, hay, un, hay unas empresas o hay, un, o hay un monopolio estatal o como sea el sistema, pero al final no existe ese, ese elemento de dejar a la mano del crimen que organiza esos mercados y que al final son los que generan muchos de esos problemas que podemos ver, por ejemplo, a día de hoy y desgraciadamente hace muy poco, con el caso de, del asesinato de estos guardias civiles en, en, el, en el estrecho de Gibraltar. Sí. Ese tipo de, de situaciones son situaciones provocadas por la situación de ilegalidad de las sustancias. Eso no pasa con el alcohol, eso no pasa con el tabaco, no pasa con el café. Son mercados regulados. Entonces, yo creo que debería haber un mercado regulado de las sustancias con un control de acceso estricto que, eh, de algún modo, nos garantice que aquellas personas que acceden a las sustancias tienen un conocimiento básico. Yo estoy pensando mucho en el sistema, por ejemplo, que tenemos de acceso a bienes peligrosos, como puede ser un vehículo. Tú, para coger un coche a día de hoy, te carne. sacas un carné. ¿Eso va a evitar que, se muera, que muera todo el mundo en la carretera? Pues obviamente no lo evita, pero sí que es más seguro ese sistema que regalar coches a todo el mundo que quiera comprarlos y que salgan a la carretera sin, sin tener ni idea de las señales de tráfico, ¿no? Entonces lo que se busca es un poco reducir al mínimo los riesgos de las sustancias sabiendo que no va a ser posible eliminarlos del todo, pero que la situación que tenemos actualmente es probablemente más dañina para la salud pública que ese sistema regulado que yo creo que funcionaría mejor. Claro, sin embargo, se da la paradoja de que tenemos legalizadas drogas que en el ranking de peligrosidad que me has enseñado antes de comenzar el podcast, que ahora lo vamos a ver, están arriba. ¿no? Entonces, ¿qué criterios crees que se siguen para legalizar o ilegalizar algunas drogas? Y viceversa, algunas otras drogas que todos pensamos que son súper peligrosas en ese ranking de peligrosidad están abajo y son ilegales. Entonces, ¿por qué no hay una concordancia con las drogas más peligrosas son siempre las vividas y las menos peligrosas son las legales. Pues esto es porque, como hemos hablado antes, aunque en un origen eh, las políticas de drogas decían buscar la salud pública como un objetivo, en realidad había muchos más objetivos, eh, digamos, siniestros en algunos casos, metidos dentro de esas políticas. ¿no? Por ejemplo, había objetivos geopolíticos. ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en las guerras del opio, en el caso de, de China y con Gran Bretaña. Si tenemos Situaciones bélicas, geoestratégicas, relacionadas con las drogas, ¿no? en las cuales la política de drogas era una forma de controlar a un país o de tener un mayor control sobre ciertas rutas mercantiles. Tenemos también eh, motivos incluso racistas en algunos casos. ¿no? En Estados Unidos podemos ver cómo las políticas de drogas en muchos casos surgieron no por la peligrosidad de las sustancias, sino por qué colectivo las consumían. ¿no? Por ejemplo, el opio muy relacionado con la inmigración, con la inmigración asiática. Eh, la marihuana muy relacionada con la inmigración con la inmigración más hispanoamericana eh, latinoamericana que llegaba al país eh, el crack por ejemplo como una sustancia que se consumía mucho en la población afroamericana o sea, al final no estaba no estaba tan eh, tan en, en el objetivo de las políticas de drogas proteger la salud pública como también eh, ejercer ciertos mecanismos de control eh, social en algunos casos geopolítico es cierto que a día de hoy las políticas de drogas ya están mucho más eh, orientadas, lógicamente, a la salud pública. ¿no? Pero ya vienen de esa premisa que se fraguó, digamos, en un momento en el cual no era tan claro que ese fuese el objetivo que perseguían. Por ejemplo, la prohibición del alcohol en Estados Unidos, la famosa ley seca de los años 20, realmente era un movimiento puritano. Era un movimiento que buscaba eliminar ciertos problemas, pero no necesariamente era un movimiento exclusivamente dirigido a la salud pública. De hecho, podemos ver cómo se. tuvo se, un se <laughs> Claro, se, y, se, y, se, y se, se quitó, o sea, se vio otra vez atrás en, en ese paso, ¿no? Entonces, y muchos de los problemas que vemos a día de hoy con las drogas son los mismos problemas que se veían con el alcohol en los años 20 cuando estaba prohibido. Y la, y la forma, digamos, de solucionarlo, aunque no, no es una solución, porque el alcohol sigue dando problemas a nivel social, pero da muchos menos de los que daba en la época de, de la ley seca, porque en la época de la ley seca a los problemas de la, de, de de la salud sumaba, hay que sumarle el eh, al capone, la mafia, los asesinatos de la policía, toda la corrupción que había tan enorme, las... El, Sí, lo que vemos hoy con las ilegales. ¿no? Pues claro, claro. Como el dinero también negro penetra eh, la política, penetra a todos. Al final, corrompe mucho eh, el sistema ilegal de drogas porque hace que unos pocos actores que se mueven en la ilegalidad tengan enormes recursos, accedan a un mercado de, con cantidades ingentes de dinero que luego les permiten de algo, corromper todo tipo de estructuras sociales y políticas a su favor. ¿no? Lo que pasaba en Colombia, por ejemplo, en la época de, de Pablo Escobar, que se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia ¿no? a cambio de. De tener mayores eh, beneficios. De pagar de país, la deuda externa de un país. De un país. Que es mucho el dinero que mueve la trovas, por desgracia, porque eso hace precisamente que sean que sea tan peligrosas cuando están en la ilegalidad. Si ese dinero pudiésemos beneficiarnos de él, porque, por ejemplo, un sistema regulado de sustancias nos daría acceso también a una tributación. Podríamos eh, obtener un gran beneficio de esos mercados que a día de hoy solamente nos dan problemas y además son nuestros impuestos de los contribuyentes. Los que tienen que pagar los gastos en salud de aquellas personas que, que incurren en problemas de salud. Claro, y eso, y eso es un problema, porque ver, estamos teniendo todo lo malo y no te estamos teniendo nada de lo bueno. Cuando en realidad podríamos equilibrar de algún modo esa balanza, teniendo también acceso a, a, ese, a esa cantidad de dinero tan enorme que mueve este mercado, y que, bueno, pues es un dinero que al final viene muchas veces de la propia libertad de elección de las personas. Quiero decir, que yo entiendo que, lógicamente, las drogas son. Eh, el consumo de cualquier sustancia siempre implica unos riesgos. Eh, eso no quiere decir que no haya formas de consumo más seguras o menos problemáticas que otras. ¿no? Sí. Y, y en esto, por ejemplo, me voy a, a cómo podemos entender el consumo de, yo qué sé, pues de café o de alcohol una noche. ¿no? Pues una persona sale y bebe alcohol si tiene un conocimiento de la sustancia, no coge el coche, no se pasa de cantidad y demás, bueno, pues no tiene por qué tener un daño a su salud importante por haber hecho eso, y a lo mejor pues, incluso se la ha pasado bien. Pero lógicamente, esto. También se puede aplicar a otras sustancias que a día de hoy a lo mejor es impensable para nosotros aplicarlo a ellas porque nos parece que son muy peligrosas objetivamente, cuando en realidad no nos vamos para pensar si son tan peligrosas objetivamente o simplemente lo que nos han vendido. Pues ya que ha entrado en el tema de la peligrosidad, enséñanos esta diapositiva que me ha, verdad, me ha volado la cabeza. Bueno, esta. Niveles la de... de peligrosidad y niveles de control, ¿no? no, sí, creo esta, esta, no está. Claro. sí, esta, esta, esta. Muy interesante. Sí. Esta nos enseña cuáles son los. Eh, los niveles de daño que producen diferentes sustancias correlacionado con su estatus de ilegalidad actualmente ¿no? control internacional, control internacional. Eh, excepcional o, o internacional podemos ver que sustancias eh, que tienen que producen mucho daño a la salud objetivamente hablando o sea que tienen un nivel de toxicidad y actividad bastante altas no siempre están en los máximos eh, los peldaños más altos de control internacional no a veces tenemos algunas que son mucho menos y sustancias que tienen una peligrosidad eh, a nivel de toxicidad fisiológica, por ejemplo, muy baja, caso, por ejemplo, de, los, de algunos psicodélicos, como el LSD, cuyo, cuya dosis letal todavía desconocemos, sí que están en, los, en algunos de los pendaños más altos de control internacional. A ver, hay que explicar que esto, lógicamente, también está muy relacionado con el conocimiento social de estas sustancias. Quiero decir con esto que una sustancia, por muy segura que sea, fisiológicamente hablando, si no se conoce mucho, su peligrosidad es mucho más alta, porque su manejo se vuelve mucho más peligroso, la gente no, no sabe sí. cómo manejarla. ¿no? Pero es verdad que esto nos debería dar que pensar acerca de esa idea de que las drogas están prohibidas porque son peligrosas para la salud. Cuando tenemos sustancias como el alcohol o el tabaco, que objetivamente hablando son de las más letales que hay a nivel, a nivel internacional, también porque son sustancias que se consumen de forma mucho más, mucho más eh, habitual, pero que objetivamente también, incluso si hiciésemos un ranking de peligrosidad relativa, es decir, quitando un poco de en medio cuánta gente las consuma o cuánta gente no, el tabaco es de las drogas más letales que existen. Su consumo a lo largo de la vida está súper correlacionado con, con problemas. Eh, cáncer. cáncer. Y de hecho, si no recuerdo mal, creo que hasta dos tercios de los fumadores terminan muriendo por causas relacionadas con el consumo de tabaco. 6,6 millones de muertes en el mundo al año, es muchísima gente. ¿no? Y en cambio, pues el tabaco es una sustancia que la puede comprar cualquier persona, realmente. No hace falta ni siquiera acreditar nada. O sea, no es receta médica. O sea, llegas a, un, a una tienda, a un bar o a sí, un desayuno y y compras. Sí, sí, en cambio. Otras sustancias que no han matado a ninguna persona en la historia de la humanidad, como es el caso del LSD, está hipercontrolado, hiperprevido. Es verdad que, por supuesto, tiene su riesgo lógicamente, o sea, y no, no vamos a negarlo en ningún momento, ¿no? Pero que, bueno, que debería darnos que pensar, ¿no? Esta... Y la siguiente, que también me ha encantado, daños causados por drogas, porque precisamente sí. la primera es. El alcohol. el alcohol. Esta gráfica nos muestra. Esto es una gráfica de, de un estudio que elaboró el, el catedrático David Nutt, eh, profesor de neuropsicofarmacología del Imperial College de Londres con un equipo de, de expertos europeos en las cuales eh, organizaron todas las drogas eh, más comunes según el daño que producían al individuo y a la sociedad ¿no? entonces lógicamente sustancias con mucho consumo como es el caso del alcohol pero que además están muy relacionadas con muchos problemas sociales como puede ser peleas accidentes de tráfico criminalidad malos tratos hay un montón de problemas que se relacionan con el alcohol más allá del, del individuo no pues está en la primera ranking ¿no? luego tenemos otras muchas pues, sustancias que ya socialmente entendemos que son más peligrosas el crack la heroína la metanfetamina luego en la parte baja de la tabla tenemos sustancias como los psicodélicos que mencioné anteriormente el LSD entre ellos que tienen un grado bastante bajo de peligrosidad a nivel fisiológico y a nivel cognitivo también tiene su riesgo a nivel psicológico pero es verdad que no son tantos como los que creíamos y de hecho a día de hoy se están empezando a utilizar como tratamientos muy eficaces contra trastornos complejísimos de tratar como la depresión, ansiedad o el traumático El renacimiento psicodélico, ¿no? el psicodélico ¿no? que ahora sí. comentaremos. Sí, veo que al final los psicodélicos están en la parte más baja de peligrosidad, ¿no? Y arriba sí. está alcohol, heroína, crack, metanfetamina, cocaína, tabaco. Tabaco está en sexta Vale. Bueno, vamos a empezar a hablar de grupos de drogas. Bueno, grupos no. Vamos a empezar a hablar de drogas eh, muy famosas y muy sí. utilizadas. No todas, porque no daría para hacer siete ep episodios, como te he dicho antes, ¿no? Pero bueno, eh, sí las más consumidas, sí. para que la gente tenga mayor conocimiento de lo que está consumiendo, se plantea consumir o que no la vaya a consumir en la vida, pero... Si sí, todos tenemos un primo, un hermano, claro. un conocido. Bueno, y también para que si, si, tienen, si alguna vez escuchan del uso terapéutico de estas sustancias, también sepan de qué estamos hablando. ¿no? Porque es verdad que, que muchas de las sustancias de las que vamos a hablar también tienen usos terapéuticos potenciales. Algunas claro. de ellas lo han tenido en el pasado, otras puede que lo tengan en el futuro. A ver. Venga, vamos a empezar por el cannabis. Sí. Otros nombres, por ejemplo como bueno, cannabis, marihuana, hachís, porro, canuto, leño, bueno, es también es que ahí ya nos dividimos entre lo son lo que son palabras para designar sus formas de consumo, eh, sus diferentes variantes o subtipos. Sí, pero... pero es interesante porque mucha gente a lo mejor conoce una droga por un nombre pero no por otro. Claro, ¿no? y sí. hay que hay que sí está bien desambiguar es hacer una desambiguación con eso es eso es eso. y aunque sea jerga a veces pero sí es interesante. Es. Venga molécula eh, o moléculas que hay dentro de, de, de la planta ¿no? sí. de, de la cannabis átima, no, si mal no recuerdo, hay sí. varios tipos de plantas ¿no? sí. eh, ¿qué moléculas hay y qué hacen en nuestro cerebro? Pues fundamentalmente las más famosas en el caso de, del cannabis es el THC que trae el CBD que es el cannabidión, luego los terpenos que son sustancias mucho más complejas eh, en cuanto a farmacológicamente hablando y luego hay otras sustancias pues, que, tienen, que no tienen un efecto eh, tan notorio pero que están ahí también, que se puede hablar de ellas como, como, como cannabinoides. Bueno, ¿Y qué ocurre cuando consumimos, cuando fumamos un porro, por ejemplo? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Pues ocurren muchas cosas, eh, pero fundamentalmente lo que pasa es que nosotros tenemos en, en el cuerpo unos receptores, se llaman receptores CB1 y receptores CB2, que están distribuidos por, eh, por todo el cuerpo, fundamentalmente el CB1 está en el sistema nervioso central, y ese receptor pues, está relacionado con un montón de, de cambios funcionales en la neurona que hacen que una persona cuando, cuando fuma cannabis tenga una, un cambio eh, perceptivo muy importante, perceptivo, cognitivo, o sea, de hecho, una persona puede tener eh, sensaciones eh, relacionadas con, con casi efectos alucinógenos en algunos casos, eh, cam cambio en la percepción del paso del tiempo, eh, cambio en, en la percepción de los colores, de la música, de los sonidos, creatividad. Grados, creativi puede haber incremento en la creatividad o, o, o sensación subjetiva del incremento de la creatividad. Con esto lo que quiero decir es que no siempre podemos saber si realmente está incrementando la creatividad o simplemente la persona siente que lo que está haciendo es más creativo. ¿no? Esto a veces puede estar relacionado con que tenemos más dificultad eh, con el acceso a la memoria y esto puede hacer que entendamos que ciertas cosas son ideas nuevas o cosas que a lo mejor pues, sí, que, sí que teníamos ahí de antes, pero que no estamos siendo conscientes de que están ahí. O sea, que interfiere con la memoria. Sí, cannabis. el cannabis tiene capacidad para interferir con la, con la memoria, de hecho su consumo crónico. Eh, uno de los elementos que suelen estar más asociados con, con, con los problemas del consumo crónico de cannabis es, es la dificultad, en eh, el acceso a la memoria, eh, los problemas de, para recordar cosas. Vale, varias dudas. ¿Produce un efecto de relajación, no? Sí. Eh, ansiolítico, podríamos decir. Sí, sí, al menos sí. A, a corto plazo. ¿Es verdad que a largo plazo puede generar el efecto opuesto y ser una droga que facilita trastornos de ansiedad? Sí, de hecho es uno de los principales motivos por los que las personas dejan de fumar cannabis cuando llevan mucho tiempo fumando es porque empiezan a notar que el cannabis ya no les está trayendo digamos, esa, esa tranquilidad sino que al revés, les está generando como una sensación de mayor ansiedad. ¿no? Y esto es bastante común, mucha gente lo, lo experimenta, hay gente que no, lógicamente, pero bueno, eh, mucha gente que deja de fumar precisamente por eso, en un, en un consumo crónico se vuelve como menos, menos ansiolítico. Menos... También está relacionado con la subvariante de cannabis de la que estamos hablando. ¿no? Por ejemplo, los cannabis eh, de variedad sativa son cannabis que tienen a lo mejor más cantidad de THC y menos CBD el CBD que no lo he mencionado anteriormente actúa como un modulador del THC es decir eh, es como un poquito entre comillas el antídoto digamos del THC entonces tiene efectos en muchos casos opuestos no si el CBD por ejemplo puede ser prosicótico es decir puede hacer que una persona con una psicosis latente la manifieste el CBD se considera un antipsicótico de hecho se está investigando su uso como, como sea, ah, el, el THC puede ser prosicótico sí. puede generar un brote psicótico en una persona obviamente con que tenga cierta susceptibilidad efectivamente no no las generan de la nada sino mm. que una persona tiene que tenerlo previamente no pero sí que es verdad que la pueden manifestar y en cambio el CBD puede actuar en el sentido contrario ¿no? entonces un cannabis por ejemplo que tenga una cantidad muy elevada de THC y una cantidad muy baja de CBD es un cannabis que tiende a ser más psicodélico más alucinógeno más sensorialmente intenso en cambio un cannabis de la subvariante indica por ejemplo tiene mayor cantidad de CBD y eso hace que esa experiencia sea más narcótica, más tirando a la relación, más tirando al bueno, efecto ansiolítico, ¿no? Sí, a los efectos medicinales del CBD que sí. se han puesto muy de moda, porque, bueno, sí. se ha hablado mucho de estas sustancias eh, que se vende como suplemento en, en muchos sitios. Genial, más dudas sobre cannabis. ¿Alguna otra consecuencia a largo plazo? Por ejemplo. Hay gente que habla de anedonia, de sí. síndromes amotivacionales, de no tengo ganas de hacer nada, todo me da igual, paso de la vida. ¿Ese perfil de pasota, a veces adolescente pasota, consumidor crónico, de... existe? Sí, es la imagen estereotipada un poco del consumidor de cannabis, ¿no? como en el sofá, fumando porros y tal. Pues eso al final eh, sí que es una cosa que puede, puede suceder cuando la persona tiene un consumo muy crónico, es lo que se llama el síndrome amotivacional, como hemos mencionado. Y bueno, está muy relacionado con los cambios que se producen eh, en el efecto de la dopamina a nivel, a nivel eh, central. La ¿no? persona a lo mejor ya no tiene eh, esa motivación por realizar ciertas actividades que suele estar muy empujada por, por el efecto de la dopamina en el cerebro de una persona a lo mejor no consumida. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí esto nos dice, por ejemplo, que el cannabis sí que tiene ese efecto sobre la dopamina que puede llevar también a convertirse en una sustancia adictiva a largo plazo. ¿no? Sobre todo cuando la persona tiene un consumo, digamos, muy recurrente, muy diario. Y hay un perfil concretamente, que es el perfil de la persona que fuma para dormir, que no siempre tiene por qué tener ser problemático, pero sí que es verdad que hay gente pues, que llega un momento que tiene dificultades para abandonar el consumo porque lo tiene tan asociado con el dormir que le cuesta digamos, duerme, dormir. Si no... Y al final dormir es una función fisiológica muy importante que hay que preservar a toda costa. ¿no? Entonces ahí sí que es complicado a veces cuando las personas se acostumbran mucho... A ese uso es, podría hablar, se podría hablar un poco más de una adictividad ¿no? de, del cannabis. También pues hay gente que realmente consume cannabis de forma muy constante. Yo diría que ese es uno de los mayores eh, problemas que tiene el cannabis, que es su consumo. El uso muy crónico. Tiende a durar a... años. Yo tengo un vídeo de cannabis, hay gente en los comentarios que dice que lleva consumiendo 40 años. Y eso se puede hacer, se puede llevar a cabo sin problemas, porque hay gente que lo hace. Lo que pasa es que es verdad que no son todas las personas las que pueden llevar a cabo ese tipo de consumo sin problemas. no De hecho, muchas personas acaban teniendo pues, algún tipo de manifestación o de inestabilidad mental, que bueno, pues, es una causa más que justificada para, para ponerle coto a ese, a ese consumo. ¿no? Pero bueno, eso al final cada uno... Sí, es libre, esto. cada uno es libre de, de hacer un poco lo que quiera. Bien, pasemos al grupo de los estimulantes para hablar de... Cuando alguien habla de droga, le viene a la mente esta: cocaína. Mm. Otros nombres de la cocaína. La cocaína se llama pues, perico, zarpa, farra, eh, nieve. Eh, tiene un montón de nombres, la verdad. Luego me vendrán más a la cabeza. Claro. Es increíble, ¿cómo le pueden poner? Sí, 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 sí. sí, droga, sí es increíble. ¿Qué me, eh, la molécula de la cocaína, ¿qué es mecanismo de acción tiene? ¿Qué efecto psicoactivo y también somático? Lo has dicho antes, los sí. efectos cardiovasculares. Vamos a recopilarlo. Sí, la cocaína fundamentalmente es, eh, eh, bloquea la recaptación, o sea, la reabsorción de dopamina, de noradrenalina y de serotonina. Es decir, que hace que la concentración de, esas, de esos eh, neurotransmisores aumenten en, en la sinapsis. sinapsis Exactamente. Y esto hace pues, que los efectos de estos neurotransmisores se vean potenciados y prolongados en el tiempo. ¿no? Entonces, la persona realmente lo que siente cuando, cuando consume cocaína es mucha euforia. Esa euforia normalmente va asociada pues, a un incremento de. La percepción de la autopercepción, o sea, la persona se siente como más capaz, más, sí. más, más guapo, más ah, listo, más tal. Sí. Da también eh, sensación de, de bienestar, porque la, la euforia también está relacionada con bienestar. Eh. De poder con todo, de sí. comerte el mundo, de tener más confianza en ti mismo, más arrojo, más valentía. ¿no? Exactamente. De hecho, ese es un problema, por ejemplo, cuando lo asociamos con la conducción. O sea, a los estimulantes, en teoría... Serían sustancias que la conducción la deberían mejorar porque también potencian nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra velocidad de reacción la mejoran. Pero el problema que tienen es que, a cambio, también están incrementando, digamos, la temeridad de la persona, ¿no? La sensación de que la persona puede con situaciones que a lo mejor no puede o que son peligrosas. Y esto, pues, lógicamente, en la conducción, puede hacer que la gente eh, pise más el acelerador se exponga adelantamiento a adelantamientos peligrosos, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales su uso eh, es peligroso cuando se conduce, no porque no mejoren, que mejoran la concentración y demás, sino porque aumenta un componente la... de temeridad y de, digamos, ser poco cauto, ¿no? Sí. En, es, en este sentido, los efectos que comenta son muy solapables con los de las afetaminas Sí, es que realmente tanto co cocaína, anfetamina, metafetamina, son sustancias que se parecen mucho en cuanto a los efectos, cambia eso sí su potencia y su duración fundamentalmente. ¿no? Vale. Porque si con la cocaína hablamos de un efecto que dura un torno a una hora y media, dos horas, bueno, también según la, el tamaño digamos de la raya o de, o de la dosis que ha consumido una persona, en el caso de las anfetaminas ya estaríamos hablando de varias horas, ¿no? Eh, eso puede llegar a seis, ocho horas. O sea, y en el caso de la... Prolongados el Justo. Y en el caso de la metafetamina hablaríamos incluso de más de 24 horas. ¿no? Vale. Antes hemos hablado de recaptación, a lo sí. mejor algún seguidor se pierde ahí. Las neuronas eh, liberan, o sea, las neuronas se, se comunican, esto es una neurona y esto es otra, ¿no? Eh, digamos, esta es la sinapsis, que es, digamos, por donde eh, intercambian mensajeros químicos, que son los neurotransmisores. Entonces, la primera libera mensajero químico a la sinapsis y la segunda la recibe. Y esos mensajeros después se recaptan, ¿no? Es decir, vuelven a la primera neurona. Pero si inhibimos esa recaptación, esos mensajeros quedan en el medio mucho más tiempo, dando señal, dando señal. digamos que se quedan dando el timbre, ding din", de la siguiente neurona durante mucho más tiempo. De hecho, por ejemplo, en el caso de la cocaína, lo que tenemos es una inhibición de esa recaptación, pero en el caso de las anfetaminas, lo que tenemos es inhibición más liberación de mayores cantidades de esas monaminas o esos neurotransmisores. Es decir. Que la cocaína, digamos, sería como el primer peldaño de ese efecto y las anfetaminas tendrían un efecto mayor, porque además de bloquear la recaptación, hacen que la neurona libre todavía más mensajeros, ¿no? libre más neurotransmisores. En el caso de, de hecho, se dice que revierten eh, el, el, el transportador, es decir, que en vez de succionar esos neurotransmisores hacia adentro, de vuelta a la neurona original, eh, los escu escupe todos los que tiene dentro. ¿no? Entonces, eso hace que el efecto sea mucho más prolongado en el tiempo. Y se suma pues, a, esa, a ese efecto y a esa duración que se mantiene más tiempo en él. Y la primera peli o sea, la, la peligrosidad de esta elevación de noradrenalina, adrenalina, a nivel cardiovascular también, ¿no? Sí. Cárcel, ¿no? Fundamentalmente es que la cocaína es una sustancia que tiene un efecto vasoconstrictor muy importante, sobre todo a nivel coronario, es decir, tiene mucha capacidad para eh, vasoconstriñir, o sea, cerrar las arterias que irrigan el músculo cardíaco. Entonces. Le estás pidiendo al corazón primero que bombee más rápido y más fuerte, porque el estimulante está haciendo que el corazón bombee más rápido y más fuerte, y a la vez le estás cerrando el grifo de gasolina. Entonces, eso genera, eh, puede generar una, una situación de hipoxia en el tejido cardiovascular, es decir, el propio músculo no está, recibido, no está recibiendo energía, pero sí que se le está demandando que bombee más rápido y más fuerte. ¿no? Eso va dañando al corazón. De hecho, si tenemos, por ejemplo, esa, esa disminución de la luz de, de las arterias eh, y. Y además tenemos por el camino algún tipo de trombo, alguna claro, de... placa de ateroma previa, se suelte o lo que sea. Ahí tenemos un infarto, podemos tener un accidente cerebrovascular si se bloquea un vaso sanguíneo a nivel cerebral. Y también podemos tener la ruptura de un vaso sanguíneo. ¿no? Aneurisma hemorrágico. Y... Esos son los principales riesgos de la cocaína. Vienen sobre todo de eso, del de, de perfil cardiovascular. Pero luego hay más riesgos. ¿no? Por ejemplo, la cocaína cuando se combina con alcohol produce una droga nueva que se llama cocaetileno. Que es una droga que es más hepatotóxica que el alcohol, hace más daño al hígado del que hace la cocaína ya de por sí, del que hace la alcohol ya de por sí, es más neurotóxica, hace más daño a nivel neuronal y su, y su efecto es más prolongado en el tiempo. Entonces, per, pervive más en el cuerpo y, y tiene más tiempo, digamos, para dañar esos, esos tejidos. Cocaetileno. Cocaetileno. ¿Y Sigmund Freud era consumidor? Sí. Sigmund Freud no solo era consumidor, era el apóstol de la cocaína. Sigmund Freud fue una persona que que vio la cocaína como una herramienta terapéutica fantástica en su práctica. No solo él para trabajar, sino además para sus pacientes. Y la prescribía como un, como un tratamiento para todo tipo de bueno, depresiones, de anidonias... Era como su, su elixir, ¿no? La ¿no? <laughs> Era el reto como el representante farmacéutico de, sí, sí, de la sí. cocaína. Pero bueno, en esa época es que mucha gente tomaba cocaína realmente. Era una sustancia que no se percibía como se percibe ahora, ¿no? Se percibía como una cosa más normal, como podemos percibir a día de hoy el café. Nunca tuvo tantísimo consumo como tiene el café a día de hoy. Pero sí que hay muchas personalidades y mucha gente que, que estuvo tomando y usando la cocaína en su trabajo. Sí, de forma totalmente abierta, porque era algo, como tú dices, validado socialmente, normal. Claro, claro. Curioso cómo la percepción social cambia con el paso de las décadas. ¿no? Desde luego. Y además, una cosa muy importante es que la legalidad de las drogas va asociada a esa percepción social. Claro. Nosotros, como cultura, eh, también un poco con herencia judeocristiana, que percibimos eh, el alcohol también como un elemento, además de por su historia, como un elemento que también estaba presente. En, en nuestra religión, en la, en la Eucaristía, el vino, la ¿no? sangre de Cristo y demás, pues la percibimos de siempre como una sustancia, pues bueno, cultural, ¿no? Culturalmente presente y demás. En cambio, a lo mejor para otra cultura eh, que tiene otro tipo de religión, otro tipo de valores cuando ve, ve el alcohol le parece que es una sustancia peligrosísima y demoníaca y le parece como que es, debería ser la más ilegal, ¿no? Pero a fin claro, día... y a lo mejor ve la ayahuasca pues, como algo totalmente inherente a su cultura y lo ve... Por supuesto, y nosotros lo vemos pues eso como una cosa muy peligrosa, sectas, no sé qué. Claro, ahí está un poco el elemento de la visión cultural, que al final es la que, la que hace que las cosas sean legales o ilegales, porque en la naturaleza no existen drogas legales o ilegales. Esto... La naturaleza son moléculas... A... Claro, oh, sí. somos nosotros los que llamamos y decimos, no, no, esto Real, lo vamos a cariño. hacer ilegal, esto lo vamos a hacer legal, ¿no? Con unos criterios pues que, como te digo, no siempre son necesariamente muy... ¿Es verdad que la receta original de, de la Coca-Cola contenía extractos de hoja de, de coca? Sí, sí, es verdad. Tenía eh, hoja de coca, pero también tenía nuez de cola. Por eso se conoce como Coca-Cola, era una combinación de esas y más sustancias. Era un fármaco, un Coca-Cola viene de... Claro, de nuez de cola, sí. Coca y cola. Claro. Wow. Coca, cocaína, co... bueno, coca, hoja de coca, con col, con nuez de cola, al final... La idea era un poco crear un tónico, un fármaco que se usaba para, bueno, para un tratamiento de diferentes sí. trastornos y permitía pues, que, la, que la gente las comprase y la compraba en la farmacia al principio, como un sirope, de hecho, era una cosa mucho más. ¿Se compraba en farmacia? Sí, originalmente se compraba en farmacia y luego ya pasó a ser un producto comercial. Al final era un, era un, era un fármaco, realmente se utilizaba un, un, remedio, un remedio, al igual que otros muchos. ¿no? De hecho, eh, tan, tan instaurado estaba el tema de la coca que incluso existía un vino, que es el vino Mariani que es un vino eh, que de hecho anunciaba el propio Papa, que en la etiqueta eh, aparecía el Papa, vino Mariani, va a su santidad, bebe vino Mariani como tónico, que era un vino infusionado con, con coca, con cocaína. Vino, vino cocaín. Mariani. Vino Mariani. Sí, de lo lo, para quien lo busque en Google verá la etiqueta que aparece el Papa en plan de su santidad, el Papa, Pío, no sé cuántos. Eh, bueno, Pío, no me acuerdo qué sí, el el que que Papa era. Eh, consume el tónico vino y no sé qué sí, sí se puede lo, lo puede ver cualquier persona buscando porque os va a os va aparece va, va, va. eso qué curioso y qué es el crack el crack es una forma más biodisponible o de más eh, rápida acción digamos de la cocaína normal de hecho es técnicamente, es hablando, inhalado, en... o... técnicamente hablando técnicamente el, hablando el crack no es más que la base de la cocaína sí. la cocaína es una sal es hidrocloruro de cocaína ¿no? entonces eh, bueno, el clorhidrato de cocaína perdón y el clorhidrato de cocaína, eh, claro, al ser una sal, eh, tiene una polaridad, eh, tiene un tiempo, tarda un tiempo en absorberse a través de las membranas, en llegar a la sangre, sobre todo por la vía snifada. Pero si esa sal la convertimos en base, en base de coca, la base sí que se puede fundir al quemarla, o se puede, o sea, puede vaporizar, digamos, se puede fumar. Y eso hace que, pod que podamos consumirla por vía pulmonar. Y la vía pulmonar es una vía muchísimo más rápida que la vía esnifada, porque la vía esnifada realmente es una vía pues, transdérmica prácticamente, pero a nivel de fosos nasales. Es decir, se pega, se adhiere a la piel, bueno, a la piel, se adhiere al epitelio dentro de nuestras fosas nasales y ya atraviesa y llega a la sangre. Y eso tarda unos minutos. Pero cuando nosotros hacemos la base con la cocaína y a esa base la hacemos con, por ejemplo, eh, bicarbonato sódico, que es lo que se utiliza para el crack concretamente, conseguimos una especie de piedrecita y esa piedrecita al calentarla se funde y libera unos vapores. Esos vapores es, es, es base de cocaína que se puede, es, normalmente se, se aspira con un cilindro metálico que se hace con un con papel con papel de aluminio vale. y eso llega a los pulmones y entra muy rápido a la sangre. Eso era? es lo que vemos en, perdón, en series y películas que calientan sí. de una cuchara con un mechero. No, eso es heroína. Eso Generalmente es heroína, pero porque la heroína para inyectársela hay que disolverla. La heroína es una sal también o puede ser una base, pero entonces hay que convertirla en una sal para que se pueda disolver. Se calienta con un mechero que, que En agua, que hierve, y luego se, se coge se graffling coge y se, se inyecta. ¿no? Entonces, bueno. También la heroína se puede fumar, hay que decirlo. De hecho, a día de hoy es mucho más común que se fume que sí. Es una cosa más de los 80. Lo de, lo de la vía, lo de la vía sí. sí. Afortunadamente, porque da muchos problemas. Esa forma de administración, más allá de la, de la propia droga, que ya da problemas, esa forma de administración tiene otra serie de problemas añadidos bastante importantes. Y te iba a preguntar, el tema de que sea una sal la cocaína. Sí. Peridrato de cocaína, clorhidrato. De, de cocaína. ¿Es el motivo por el que se toma vía mucosa nasal y no oral? Si tú tomas oral una raya, ¿qué pasa? Eh, Tiene una biodisponibilidad menor por vía oral, eh, supuestamente. La verdad es que no, no, tengo, no estoy muy enterado de si realmente es, es el motivo. Pero La verdad es que es como muy generalizado el uso. Sí. Pago, ¿no? También hay que, también hay que entender que muchas veces cuando una persona consume cocaína, lo que está gustando es un efecto rápido, efecto rápido y un efecto intenso. ¿no? La vía oral es todo lo contrario, es un efecto mucho más prolongado en el tiempo, eh, o sea, tarda más en hacer efecto de una latencia mayor, digamos, y luego además el efecto es más largo, pero es menos intenso. O sea, si vemos la curva de efecto de una sustancia o la curva de concentración en sangre de esa sustancia, si la tomas por vía oral vas a tener una curva que sube muy lentamente, que no llega a mucha altura y que se prolonga mucho hasta terminar. Uh -huh. En cambio, si la comparamos con la vía esnifada de esa misma sustancia, tenemos un pico muy alto. Y una caída alta. Y al final, el consumo de cocaína suele hacerle una persona que está buscando ese efecto, ¿no? ese efecto como intenso, rápido, eh, ese rush, ¿no? esa, esa energía, esa sensación como de euforia, y eso viene mucho mejor por la vía, eh, vía snifada. También es verdad que muchas sustancias eh, no tienen tan buena biodisponibilidad por vía oral. Algunas se degradan, otras simplemente tardan tanto en absorberse que no llegan a tener un efecto farmacológico. Que pueda sentir la persona, subjetivo muy intenso. Vale. Pero en el caso de la cocaína, yo creo que es básicamente eso, que la persona busca Inmediate. un efecto más, más inmediato. Vale. Y de hecho, existe también el consumo de cocaína por vía parenteral. Es, es mucho más problemático, ¿no? Existe. Eh, sí, en fin. Intramuscular, ¿no? Sí, no me imagino. Vale, vale. Y el tussi que también se le llama cocaína, rosa, sí. no es cocaína. No, el TUSI no tiene nada que ver con la cocaína. Eh, desgraciadamente, los medios de comunicación han popularizado ese nombre, ¿no? De cocaína rosa. Pero esa es un nombre peligroso porque confunde mucho a la opinión pública, a la gente, y eso puede llevar a, a malentendidos, ¿no? Sí, es. El TUSI realmente es una mezcla de sustancias, es un cóctel. Es decir, eh, no no es que haya una fórmula exacta, porque es una cosa que se creó en, en, en Latinoamérica, que no tiene tampoco, digamos, una receta. Estrictamente decidida, pero sí que es verdad que la mayoría de las muestras de TUSIC, que por ejemplo llegan a los laboratorios de análisis de drogas de Energy Control en este caso, lo que muestran es eh, contenido en ketamina con MDMA, es decir, éxtasis, y con un estimulante que suele ser cafeína. A veces es anfetamina, pero bueno, suele ser cafeína. La ¿Y ketamina eso? era de qué, de qué grupo? Perdón? De los anestésicos disociativos. O sea, tenemos un anestésico disociativo. Tenemos un estimulante. En, en esa cafeína o... sí. y, un... y tenemos un empatógeno sí. qué cóctel no de hecho eso en España se consumía en, en, mucho en raves y se sigue consumiendo con el nombre de trifásico ahora lo que pasa es que bueno está esta nueva modalidad de trifásico con un, un colorante rosa eh, marketing más marketing y además más cara porque al final eh, en el mercado el Tusi con esa pompa que los medios de comunicación hay, han ayudado a crear de que es una droga como de de alta sociedad, de, de modelos, de no sé qué, no sé muy bien por qué dicen eso, pero bueno, que surgió, ese, corrió ese rumor de que era una cosa como de, como de alta sociedad, pues eso hace que luego eh, es, es, esta sustancia se pueda vender a un precio muy elevado cuando en realidad no es más que una mezcla de sustancias que tampoco son tan caras. Decir, hay ahí un marketing también. Y ahí los medios de comunicación, por desgracia, muchas veces hacen la labor de, de, la, de los publicistas. De sí, muchas ver, de las drogas sí. que aparecen en el mercado, francamente, les dan ahí ese halo como de misterio, como de tal, que luego pues no no es cierto la a veces las cosas que dicen. Benzodiazepinas, una droga muy consumida y muy pertreta sí. y que genera muchos problemas y que muchas veces tiene, pues, como dice, una percepción de peligro muy baja. No. quien más y quién menos se ha tomado una benzodiazepina para dormir? tal Cuéntanos sobre qué receptores actúan y qué efecto psicoactivo tiene la benzodiazepina. Pues una familia bastante amplia que surgió para eh, jubilar las anteriores sustancias que usábamos para el tratamiento de la ansiedad que eran bastante más peligrosas, que eran las, los barbitúricos, sustancias muy potentes eh, y que estaban muy relacionadas con intentos autolíticos en muchos casos, o suicidios, el pues, caso de Monroe, por ejemplo, el Elvis Presley, hay gente pues, que, que, que al consumirlas combinadas con alcohol pues eh, se exponían a un riesgo importante de tener pues, es una depresión respiratoria, un coma, una broncoaspiración o muerte por cualquier motivo. ¿no? Eh, las benzodiazepinas al final lo que hacen es que nuestros neuroreceptores GABAércicos, los que se encargan de, de, de recibir a un, a un neurotransmisor que se llama GABA, ácido gamma aminobutírico, que es el que se encarga de apagar el sistema nervioso central, de relajar, de dormir, de apaciguar, que estamos relacionados pues, con el sueño, con el descanso, hacen que el efecto de este neurotransmisor sea mayor. ¿Y cómo lo hacen? Se acoplan al receptor por un ladito y cuando, el, cuando el, 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 la molécula de GABA llega al receptor y se abre un canal, que es el canal de cloro, que está relacionado con la activación de este neuroreceptor, esa cara de cloro se abre durante más tiempo. Entonces, el efecto eh, neuronal de ese, de ese neurotransmisor, de, del GABA, es más prolongado y más potente. Entonces, hay, esa es la función fundamental o cómo actúan a nivel ne, neuronal eh, los, los, las veces de acepina. Un efecto GABAérgico. Efectivamente, potencia en el efecto GABAérgico. GABA de, y después pues, tenemos muchísimas y cada una, sobre todo, se diferencia en, tiempo. en los tiempos de acción. No Hay algunas bueno. que son súper rápidas. Otras que duran un día o más. La penazolam, por ejemplo, muy cortito, dura una noche, unas ocho horas. Luego tenemos el acepam, un poco más prolongado. Mm -hmm. Y luego ya las, las, las más duraderas, ¿no? Tipo, por ejemplo, el famoso de acepam, el sí. Valium, sí. dura sí. más de 24 horas. me equivoco, es si Muy, muy prolongadas. Luego hay sutilezas en cuanto a su, su efecto. Hay algunos que es, son más ansiolíticos, otros que son más hipnóticos. Otras que son más relajante muscular. Pero al final son todas muy parecidas. Realmente lo que cambia es lo que dices tú, la duración que tienen. Y al final eso está muy relacionado con el uso que, es, con el uso que se hace de ellas. Porque, por ejemplo, si queremos una para dormir, pues no queremos una 24 horas, pues entonces eso. siguiente te ¿Y por qué son tan adictivas? Pues le pasa un poco como le pasa a la cocaína, ¿no? Por ejemplo, eh, o al alcohol. Al final eh, lo que hacen es liberar muchos neurotransmisores en otros lugares del cerebro, es decir, porque hemos hablado del, del efecto que tienen a nivel de una neurona, ¿no? Esa llegada de esa molécula de benzodiazepina pero es que en los sistemas neuronales, que son sistemas muy complejos, el efecto de una sustancia no solo es el que hace la sustancia en una neurona, es el efecto que ese, que ese efecto a su vez produce en otras redes neuronales. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando activamos esos, esas rutas gabaérgicas, muchas veces lo que se produce es una liberación muy grande de dopamina en otras zonas del cerebro, ¿no? en este caso pues en el núcleo accumbens Entonces muchas eh, drogas que son depresoras o relajantes, o de esas familias ¿no? que reducen la actividad del sistema nervioso central, también están produciendo una liberación importante de dopamina que puede llevar un poco a ese refuerzo, a ese refuerzo y a esa eh, recompensa de, de, esa, de esa actividad o, el des, o de ese consumo. ¿no? En realidad, esto pasa con muchas sustancias de las que conocemos como adictivas, ¿no? Que son la mayoría, pero no todas, ojo, porque los psicodélicos, por ejemplo, ahora, si hablamos de ellos, se escapan de, de, de ese efecto, ¿no? Pero muchas de las sustancias tienen, esa, es, tienen ese efecto siempre a nivel de dopamina que las hace. Llevarnos a un consumo digamos, cada vez mayor, ¿no? Y luego eso además, sumado a la tolerancia que también tienen, ¿no? De que cada vez que consumes vas perdiendo un poco de efecto farmacológico y tienes que subir la dosis para compensarlo, porque nuestras redes neuronales se van amoldando a esa sustancia y se van acostumbrando a ella, entonces cada vez necesitamos más dosis, pues nos va llevando poco a poco a una, cada vez más a una dependencia fisiológica, también interfieren o, o actúan sobre circuitos que nosotros de forma natural también necesitamos activar. Entonces, cuando nosotros estamos sobreactivando un circuito que, nosotros, que necesitamos activar de forma natural, lo que estamos haciendo es que cuando nosotros necesitamos activarlo sin ninguna sustancia, no lo, no lo activamos, Entonces necesitamos esa sustancia cada vez más. Nos lleva a la dependencia fisi fisiológica, que se da mucho con, con las bezos en especial. ¿no? De hecho, el problema del insomnio, que es para lo que fundamentalmente se prescribe las veces, sobre todo en, en personas mayores, es un problema que, cuanto más bezos utilizas, luego más complicado puede ser que obtengas el sueño de forma natural. Y eso nos lleva pues, a problemas de insomnio que son muy. Un problema grande a la hora de retirar las benzodiazepinas. ¿no? Es decir, una persona que haya tomado benzodiazepinas, imagínate, por un duelo difícil durante 10 años, después es probable que tenga insomnio cuando vaya claro. a retirarla durante mucho tiempo, pero porque ha sobreactivado el mecanismo que tiene su cuerpo para descansar o para dormir. Y cuando no tiene esa sobreactivación, ese mecanismo ya no, va, no lo va a tener tan accesible. Va a necesitar esperar a que se produzca una readaptación, o sea, que esa homeostasis neuronal vuelva otra vez a producirse en, una, en condiciones de abstinencia. Y eso pues tarda un tiempo. Y eso a veces lento. ¿no? Claro. Esa, o sea, tiene que volver a sensibilizar esas neuronales a esa activación natural. Que es mucho más bajita que la activación que produce la, la sustancia de porcina. Claro. Eh, entendiendo esto se solucionarían tantos problemas y se prevendrían tantos problemas realmente. Sí. Entendiendo conceptos de, de tolerancia, de dependencia y de sensibilidad. Eh. Lo que pasa es que también es cierto que, que tenemos que entender que hay ciertas eh, bueno ciertos eh, funciones fisiológicas que es muy importante preservar, ¿no? Como por ejemplo el sueño. Entonces es comprensible que por ejemplo un, una persona que está exponiéndose a un insomnio, pues vaya a tirar de estas sustancias porque necesita dormir, ¿no? O Esa es una necesidad muy importante. Lo que pasa es que lógicamente Nada sale gratis en el ámbito de las sustancias. Claro, y hay que saber decir cuándo parar ¿no? claro, o cuándo empezar a parar. De hecho, en mi opinión, las benzodiazepinas son, mano de santo, perdón la expresión, pero es la, la expresión como más cuando se tiene, por ejemplo, ansiedad o cuando se tiene insomnio. Funcionan súper bien, o sea, son muy eficaces. Ahora bien, su uso debería estar más restringido en el tiempo. O sea, lo importante de las benzodiazepinas no es tanto que sean sustancias peligrosas o no, que a mí me parece que son bastante seguras, pero... Cuando se prolonga su uso en el tiempo, ahí ya sí que entramos en dinámicas que son un poco más problemáticas. ¿no? Opioides. Una familia también muy amplia. Vamos a hablar de anilo, de heroína. Pero como grupo, ¿qué efectos, ¿qué efectos tiene? Los pues, opioides son fundamentalmente to todas aquellas moléculas que actúan sobre los receptores opioides que tenemos en el cerebro. ¿no? Que son fundamentalmente de tres familias. ¿no? Los mu, los Kappa y los Delta. Esos tres eh, receptores están relacionados con un montón de funciones diferentes, eh, tanto sensoriales como motrices, eh, con un montón de funciones también neuronales. Tienen un montón de, 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 de funciones diversas. ¿no? Pero es verdad que fundamentalmente lo que solemos entender como efectos opioides tienen que ver con eh, el dolor, la analgesia en este caso, con, con la tos, por ejemplo, el reflejo tusivo con la respiración, por eso de hecho algunos de los opioides a dosis altas producen presión respiratoria que puede ser muy peligrosa y también con eh, ciertas funciones del sistema nervioso autónomo, ¿no? Como la motilidad intestinal, en este caso, que de estreñimiento efectivamente. De hecho, antiguamente se utilizaban como antidiarreicos los opioides porque permitían reducir eh, la motilidad intestinal y hacían que bueno, la persona pues tuviese menos menos movimiento a nivel intestinal, menos eh... aloperamida es Opioides o no. Es que hay muchos antidiarreicos que tienen no, da, que son de la familia opioides. Perdón, no me acuerdo ahora, lo buscaremos. Pero el antidiarreca es el, el... No sé, el protaser. Pues puede ser opioide, puede ser no, no lo sé yo tampoco, pero puede ser opioide. De hecho, por ejemplo, algunos antitusivos eh, sintéticos, como por ejemplo el dextrometorfano, son molecularmente hablando opioides. Qué bueno. Y como también, eh, una pequeña aclaración acerca de esto. Cuando hablamos de opioides, hablamos de todas las sustancias que tienen eh, ese efecto sobre estos, eh, estos, estos receptores. Pero también eh, existen lo que se llaman opiáceos, que están dentro de los opioides, que son estos opioides de origen natural. Por ejemplo, eh, la morfina, que está en la amapola del opio, eh, la codeína, que también está, papabeína, teabaína, todas esas sustancias son opioides, pero también son opiáceos, porque están en la naturaleza y tienen. Pues ah. digo para que no, no exista esa confusión con esos dos términos. Vale, vale. Entonces, opioides eh, incluye los naturales y, y, los, y los sintéticos. Y opiáceos son los naturales. Amapola, no. Efectivamente. no de hecho, se llama así porque todas ellas, todas estas sustancias provienen de la amapola del opio, la Papaver somniferum, que es una amapola blanca con una cabeza muy grande, que de hecho bueno crece en muchos lugares. En España se ve mucho, sobre todo en el al sur de Madrid, en zona de Castilla-La Mancha, también Castilla-León, en Burgos, hay mucho, mucha presencia de esta amapola. Es una amapola que, en torno a la, al final de la primavera, pierde los pétalos y esas cabezas se quedan eh, grandes, así, secándose, porque luego están llenas de semillas. Y en ese momento, en el, antes de que se sequen, en unos días después de perder los pétalos, si se le producen unas incisiones eh, superficiales a esa cabeza de la, de la amapola, eh, se sale una especie de látex blanco, que es una salvia una savia, perdón, que luego se va secando y se queda negra. ¿no? Ese, esa sustancia negra es el opio. Y esa sustancia negra contiene un montón de sustancias psicoactivas de las familias opioides, sobre todo esas cuatro que he mencionado. ¿no? La morfina, eh, la codeína... Papabeína, teabaina y, y algunas más que serán muy similares no estructuralmente. Y me imagino que un curioso hace miles de años pasó por al lado de una ¿no? y, y se, se la comió esa savia. O se la comió directamente, porque esa savia está dentro de amapola antes de que tú la cortes. Quiere decir que si tú te comes la cabeza también notas ese efecto. Y dijo, curioso, ¿no? a estos efectos. ¿no? De, de hecho, tenemos animales, fundamentalmente hay loros, hay varias especies de pájaros que comen, que comen amapolas de opio y se, y se quedan a la loca. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. sí, sí. ¿Floros? Sí sí, sí. Sí, 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 colocados por comer, por comer eh, amapolas de obvio. Bueno. De hecho, en España, de, de, de toda la vida, existía una cosa llamada el té de dormidera, que es un té que se elabora con esas cabezas amapolas secas, ya cuando, cuando ha terminado el verano y, se, y ya han perdido las semillas, que se quedan vacías, como, como huecas, se cogen, se machacan y se hierven, y ese es un, realmente es un un preparado, digamos, de, de, de opio, pero en forma líquida, ¿no? Sí, y se claro, bebe claro. y para los dolores menstruales, para los dolores de espalda, se usaba mucho en el pueblos. Claro, porque el tema aquí es que los sintéticos son mucho más potentes, claro. Que es los naturales, ¿no? Que Lógicamente. No, entonces no, no equiparemos eso que acaba de decir a la morfina. ¿no? Claro, claro. Eh, o fe... morfina, pero es mucha, claro, mucha menos claro. cantidad y... Y luego, además, lo que pasa es que en medicina generalmente ya se están usando opioides mucho más poderosos, porque la, la cosa está en que tú coges esas moléculas, esos mórficos, y tú los, los, eh, los modificas eh, estructuralmente eh, mediante diversas reacciones químicas y obtienes sustancias que a lo mejor son miles o de veces, veces de miles de veces más potentes que... Claro. Eh, fentanilo. De miles. Fentanilo. Se ha escuchado hasta la saciedad en medios, en todo el mundo, los últimos meses, ya menos, pero se ha escuchado muchísimo. Explícanos qué ha ocurrido con la crisis del fentanilo y realmente qué consecuencias ha tenido y está teniendo. Pues a ver, eh, lo que está pasando con el fentanilo básicamente es, eh, tiene, es una historia larga porque viene de hace tiempo y que tiene un montón de factores importantes. Pero yo voy a decir un poco la, la versión como más, más simple eh, para no extendernos demasiado en el tiempo. Y es que eh, durante los años 90 en Estados Unidos se prescribieron muchos opioides, ¿no? Muchos. Fundamentalmente uno, ¿no? Es la Oxicodona. La Oxicodona, además, había una empresa farmacéutica llamada Purdue Pharma que tenía la patente de una. De una Pastilla de oxicodona de liberación prolongada que se llamaba Oxycontin. Y, y, esta, y este fármaco, además, eh, fue un fármaco muy exitoso que dio mucho dinero a esta empresa. Y esta empresa tuvo la, el poder, de hecho, de actuar sobre las guías clínicas para hacer que se prescribiese todavía más esta sustancia. Es decir, de hecho, incluyeron eh, el dolor como una de las constantes fisiológicas, como una más, ¿no? además, en la temperatura corporal. Cons de sí, justo, consiguieron meter el, el dolor eh, en el corazón, digamos, de la diagnosis y hacer que fuese una cosa mucho más a evitar, ¿no? mucho más a tratar, que el dolor fuese tratado siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que tenían eh, médicos a los cuales pues también eh, premiaban por la prescripción de su fármaco, con prácticas comerciales totalmente ilegales, e invitarles a o sea, sobornos, sobornos, digamos, no de diferente forma, más o menos elegante, pero había mucho, hubo mucho, mucha mucho mucho procedimiento delictivo, digamos, en aquellos años y al final lo que sucedió es que se vio que, que, que esas, esos fármacos se estaban prescribiendo de forma Masí. exagerada ¿no? masiva, cualquier dolor, o sea, se usaban para cualquier dolor, dolores que no tenían a lo mejor el, la intensidad que justificase el uso de un opioide, ¿no? ¿Y qué pasó? Que llegó un momento que la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la agencia eh, americana de medicamento, decidió frenar eso, ¿no? Ya se, se vio que eso estaba yendo de madre por todos lados, ¿no? Entonces lo que hicieron fue reducir eh, la, la capacidad de dispensación de ese fármaco, reducir el número de, de prescripciones que se podían dar, reducir el número de, de unidades que se podían prescribir, eh. al final Limitar. limitarlo por todos los caminos. ¿Qué pasó? Que muchas personas que habían estado tomando ese fármaco de pronto se vieron sin acceso a él, cuando ya habían desarrollado una importante de eh, de dependencia de, de esta sustancia. ¿no? Entonces empezaron a acudir al mercado negro. ¿Qué pasa? Que en el mercado negro pues encontraban opioides. No, no sintéticos, pero sí semisintéticos, como por ejemplo la heroína. La heroína es el opioide más habitual en el mercado negro, tiene, un, eh, tiene una potencia bastante importante, un nivel de euforia importante. Pero ¿qué pasa? Que la heroína eh, parte de una sustancia natural, que es la morfina. De hecho, la heroína es diacetilmorfina, se hace partiendo de la morfina de la amapola del opio. Y eso hace que su producción sea limitada. Tú no puedes tener heroína infinita porque no tienes campos infinitos de amapola. Entonces se produjo una escasez en el mercado americano de heroína. ¿Y qué pasó en la escasez? Pues con la escasez, en los mercados de drogas, nunca desaparecen las drogas, sino que lo que sucede es que se empiezan a producir problemas como la adulteración. Es decir, la gente que acudía al mercado negro a comprar heroína ya no le estaban dando heroína, le estaban dando fentanilo, que es 100 veces más potente que la heroína, diluido para igualarlo más o menos en cuanto en a potencia. ¿no? Yeah. Y eso además era muy rentable para los, para los eh, cárteles que estaban metiendo esa droga en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tú vas a meter, por ejemplo, un kilo de una sustancia en un país y tú prefieres meter un kilo que te rinda un millón de dosis claro. que que te rinda 100.000, porque te va a dar 10 veces más beneficio. Entonces, el fentanilo a todas luces era mucho más lucrativo y beneficioso para los cárteles que la heroína. Entonces se empezó a producir ahí un conjunto de factores: ¿no? era más rentable, era más fácil de transportar y encima era sintético, con lo cual no había limitación sobre su producción. Tú puedes producir eh, fentanilo infinito. Porque pues te paren de producir. Si tienes acceso a los precursores, sí. Pero es que en aquel momento el fentanilo no estaba internacionalmente controlado como lo está a día de hoy. De hecho, era mucho más fácil acceder al fentanilo que a la heroína. Y si encima es más lucrativo y si encima es más fácil de... O sea, al final todo ventajas. ¿Qué pasó? Que durante muchos años muchas personas en Estados Unidos estaban consumiendo fentanilo sin saberlo. Y al ser más potente, también es más adictivo, también tiene una peligrosidad mayor, porque además tiene una particularidad del fentanilo, y es que la forma en la cual interactúa con el receptor opioide, concretamente... Hace que los efectos euforizantes de esta sustancia se alcancen con dosis mucho más cercanas a la dosis que produce depresión, depresión respiratoria que con la heroína, que a lo mejor tenemos un margen mayor, margen, ¿no? Más margen. Entonces eso hace que la gente buscando la euforia que tenía con la heroína se encontrase con la muerte en el fentanilo, básicamente. Y entonces se produjo, se empezó a producir por los problemas que tenemos ahí, de hoy, o sea, sobredosis masivas. Un día que a lo mejor eh, el cocinero, entre comillas, de turno había hecho mal la dilución, se había equivocado por un orden de magnitud. Y hace una, una que es 10 veces más potente que la del día anterior, pues mata de pronto un barrio entero. Quiero decir que esto... Dios mío. Este es el problema que hay con los mercados desregulados, lógicamente. O sea, esto, esto no, no pasaría, por lo menos si hubiese un mínimo de información con las sustancias como lo que pueden proveer los servicios de análisis de drogas, con los cuales yo colaboro siempre mucho, que como Energy Control, ¿no? Que permiten, pues que por lo menos la gente que va a consumir sustancias, al menos sepa lo que está tomando y pueda descartar si, la sustancia si resulta que contiene un, una sustancia más tóxica de lo que esperaba, ¿no? Y el fenómeno este de los barrios enteros que se ven por aquí en los vídeos de YouTube, sí. gente caminando totalmente desorientada, es solo por el fentanilo. Por pues el fentanilo, pero es que luego han aparecido muchos más. Es decir, de hecho, el fentanilo es eso, unas 100 veces más potente que la morfina, unas 50 veces más potente que la heroína, eh, pero existen otras mucho más potentes. Por ejemplo, tenemos el carfentanilo, que es 10.000 veces más potente que la morfina. Que la morfina. Ah, respecto a la morfina. 10.000 veces. ¿Sabes? ¿Ha dicho el fentanilo? Es 100 veces más potente que el fentanilo. 100, 100 veces más potente que el fentanilo, el calcentanilo. ¡Guau! Wow. ¿Y se está usando? Se, se, ha, se ha encontrado eh, de forma puntual, aunque esto se utiliza, por ejemplo, en, veterin en veterinaria. Hay que decir que el calcentanilo tiene un uso, se utiliza, por ejemplo, para sedar grandes mamíferos, tipo elefantes y demás. De hecho, lo, el típico dardo de la escopeta de. puede, terca, tener puede este. llevar calcentanilo. El carfentanilo sí. se vende siempre. Eh, muy controlado, por supuesto, con eh, su antídoto al lado, por si se produce algún accidente, que el antídoto que he traído aquí, es naloxona, es el antídoto, el antídoto de todas las drogas opioides, heroína, morfina, fentanilo, cafetanilo, todas ellas utilizan... Eh, es intranasal, Efectivamente. Entonces se, se o sea, perdón se pulveriza en la nariz y, y es básicamente un antagonista de los receptores opioides. O sea, entra ahí, se, se une al receptor, expulsa todo lo que hay en el receptor y lo deja un ratito como sellado. Impermeable impide... a lo que entre, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa? Que dura muy poco tiempo. Entonces una persona puede estar teniendo una sobredosis, le administras una loxona, la persona vuelve otra vez a la vida, digamos, o se despierta, se despierta nuevamente de muy mala, de muy mala leche, porque ha pasado de estar en unas, entre comillas, paraíso para su sensación, a, a, a estar en un síndrome de abstinencia de la leche, que es como si no hubiese tomado en meses. O sea, de, de pronto es muy bestial el síndrome de abstinencia. Y luego, el efecto desaparece y la persona puede volver otra vez a caer en la sobredosis. O sea, decir que esto entonces, lo que pasa es que la, eh, el fentanilo ya se ha empezado a, apare ha empezado a aparecer con otras sustancias eh, de, de, toda, de todo tipo. De hecho, el fentanilo tiene muchos primos hermanos químicamente hablando. Que el fentanilo es como el más ex uno de los más exagerados, pero hay otros que son pues, igual de potencia, un poco más, un poco tal. Y luego también, últimamente, está empezando a aparecer combinado con otra sustancia que es la silacina, que, que es también un, un tranquilizante que se utiliza en veterinaria y que parece ser que potencia el efecto, hace que el efecto sea más intenso y la, se está encontrando mucho en los mercados sobre todo en Estados Unidos en, uh. y en Canadá que son los dos países que tienen el mayor problema ahora mismo con, con el consumo de opioides aquí en Europa estamos más protegidos eh, por muchos factores no digamos primero el, el elemento social he dicho anteriormente que los opioides cuajan muy bien cuando hay problemas sociales no y eso es un poco lo que pasaba en Estados Unidos eh, hay mucha gente en situación de vulnerabilidad, de vulnerabilidad social gente sin hogar en Europa pues económicamente nos puede ir más o menos igual que Estados Unidos o peor pero por lo menos aquí sí que tenemos eh, una, un sistema de escudo social mayor, la gente no, no tenemos tanta gente viviendo en la calle, tanta gente como en la miseria absoluta, ¿no? como, como pasa allí. Luego, también otro elemento so importante es el acceso a los servicios médicos como a la seguridad social en el caso de, de Europa. ¿no? En Estados Unidos no hay seguridad social. Si tú te haces daño en la espalda y para curarte necesitas una operación que vale a lo mejor 100.000 mil dólares, pues a ti te sale mucho más barato estar tomando opioides a 5 dólares a la semana, por ejemplo, que te lo prescribe tu, tu aseguradora encantada de la vida, porque prefiere eso a pagarte. 100.000 dólares de operación y todos contentos, quiero decir. no Y ese es un problema también. Aquí en Europa, pues, por lo menos si tienes el problema, no necesitas depender toda tu vida de los opioides siempre y cuando sea algo que sea reparable, digamos, quirúrgicamente. Pero allí no pasaba eso. ¿no? Otro elemento importante, aquí, por ejemplo, tenemos mucha heroína. De momento, eh, y aunque parezca paradójico, la heroína está protegiendo a Europa del fentanilo. Porque si una persona puede elegirse un consumidor de opioides, que, insisto, son, son un consumo... Problemático, es raro encontrar digamos, consumidores recreativos de opioides, generalmente suelen ser consumidores, personas que están en situaciones difíciles muchas veces y que lo utilizan como, como droga de evasión, o bueno, un, alguna persona habrá que los bebe un poco por, por interés, ¿no? pero, es curiosidad. Es, pero es menos común, ¿no? Es menos común. Pues eh, esas personas siempre van a preferir la heroína, tiene un, un efecto euforizante mayor, eh, que se obtiene a una dosis más segura, digamos, menos cerca de la dosis letal, y eh, esa, pre esa prevalencia, esa presencia de heroína pues, hace que de momento no haya una demanda de centanilo. ¿Qué pasa? Que el año pasado, Afganistán, que es el principal productor de opio eh, que llega a Europa, eh, los talibanes han restringido el, consumo, el, el cultivo de opio, lo han eliminado. De hecho, ha caído cerca de un 95%. ¿no? Esto lo sabemos por las imágenes en vía satélite de, que nos permiten saber cuántos cultivos de amapola de opio hay cada año en, sí. en, en Afganistán, pues el año pasado un 95% menos de cultivos wow. de opio. Entonces, eso implica que a corto plazo se va a producir probablemente una sequía morfina. de, de eh, morfina y, por tanto, de heroína. Porque al final, la morfina es el precursor de la heroína, ¿no? A nivel europeo. Y no sabemos qué va a pasar. Sabemos que tenemos menos condicionantes o menos factores de riesgo que Estados Unidos para desarrollar, desarrollar una epidemia, como he dicho anteriormente, el acceso a los servicios sanitarios, el la protección social de, de ciertos colectivos vulnerables que en Estados Unidos sí que son consumidores de, de, de estas drogas. Sí, pero podría ser un aliciente para que entre sí, el fentanilo. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que yo personalmente creo que ya no sería el fentanilo lo que, llegue, lo que llegaría a Europa. Ya está demasiado controlado, ya hay mucha. Eh, los países. Que vendían digamos, los precursores para hacer fentanilo, como por ejemplo el caso de China o de algunos países del sudeste asiático, ya están mucho más controlados, ya han dejado de venderlo. Antiguamente incluso vendían directamente el fentanilo, luego pasaron a vender los precursores, ahora ya algunos ya no están vendiendo los precursores ni nada. Entonces yo creo que a Europa lo que llegaría probablemente es como la siguiente familia de sustancias opioides poderosas, que en este caso son los nitacenos. Son sustancias opioides que han surgido muy recientemente, que todavía la mayoría de ellas están sin controlar, es decir, se mueven con bastante libertad a nivel internacional y que tienen una potencia mayor. Al propio fentanilo. ¿no? Nitaceno. Ni de hecho, ya se han producido algunos brotes eh, concretos. Letales, ¿no? en, fundamentalmente en Irlanda, creo, y en, y en Escocia. Creo que son dos, dos en Inglaterra donde se ha producido un poco la aparición de esta sustancia y ya ha matado. Pero bueno. ¿Los precursores cuáles son? ¿Se pueden saber? No, yo no, no lo sé. sé. Eso ya es más de, de un. No demasiado técnico. O sea, sé más los precursores, por ejemplo, de la, de la heroína, que son bastante más. ¿Qué decir? Son más accesibles, sustancias más sencillas. En el caso de los precursores para. Para la elaboración de estos opioides sintéticos son mucho más complejos. Vale. Bajando en potencia, vamos a quedarnos en heroína. Me interesa saber nombres de heroína. Sí. ¿Cómo se, ¿cómo se le llama a ese? Caballo. Eh, es muy Jaco, también lo han llamado algunas personas. Eh, fundamentalmente yo lo escuchaba así: heroína, jaco, vale eh, caballo, no, no es. También pasó eh, algo como lo que está pasando con el fentanilo a otra escala y en otro momento histórico, no en los 80. Sí. Heroína. En, cuenta, en España... un, ¿Cuenta un poco cómo fue la llegada de la heroína y por qué se llevó tantísima vida? Bueno, en España lo que se produjo es, bueno, eh, después del de de, final de la dictadura, hubo un momento pues, de mucha, de mucha libertad, ¿no? de mucho destape, de mucha jolgorio, de mucha fiesta, en la época un poco de la movida, que coincidió temporalmente también con el, el inicio, digamos, de la popularización de la heroína eh, en España. ¿no? Se empezó a consumir eh, diferentes perfiles, ¿no? Algunos más con más vulnerabilidades y que por tanto terminaron bastante peor que otros, pero se produjo como una especie de, de glamour, glamour sí, sí, eso sí, de eso sí. de glamour ¿no? asociado al consumo de heroína y esto fue muy problemático porque además coincidió en el tiempo con la aparición de las de muchas de las enfermedades de transmisión sanguínea más, más graves, ¿no? el caso del VIH, más paradójico de todos, ¿no? pero al final, para decir uno eh, eh, más paradigmático de todos, sí. entonces teníamos un consumo eh, de heroína combinado con la presencia del de, de VIH en eh, muchas personas y esto pues eh, hizo que fuese todavía más letal de lo que habría sido realmente esa, esa epidemia de consumo, ¿no? porque la heroína, como he dicho anteriormente es verdad que tiene el riesgo de que pueda matarte con dosis altas y demás, pero es verdad que es más difícil que suceda que con el fentanilo, que va en unas pocas... Eh, unos pocos microgramos más arriba o más abajo para que pueda ser peli peligroso. Y en la heroína, pues hablamos ya de más, más de miligramos. ¿no? Es decir, es un, un, es un orden de magnitud, sí, magnitud mayor, sí. mayor no al final. Un par de y has dicho la, la vías de administración. Sí, el, el... realmente la heroína en aquellos años se inyectaba en los años 80. Esto se puso muy de moda, sobre todo por dos motivos. El consumo inyectado, primero, aprovecha mucho la sustancia, es decir, con sires el mayor efecto posible con una cantidad de muy pequeña de sustancia, con lo cual al final pues, tienes más dosis, digamos, o te ahorras más dinero. Y luego porque el efecto es muy rápido, muy rápido y muy intenso. Entonces, la, una persona que está teniendo un consumo ya de tipo problemático, que busca evasión, que busca a lo mejor hedonismo, según el tipo de consumo, es una persona que va a querer eh, tener el máximo efecto posible eh, en el mínimo tiempo posible, porque al final pues, la persona quiere cuanto antes que, que el efecto empiece. ¿no? Entonces, el consumo eh, inyectado permitía eso. El, lo que pasa es que, lógicamente, venía a costa de muchos más riesgos, ¿no? No solo ya de la transmisión de enfermedades como el VIH, sino además, pues, daños eh, importantes, eh, infecciones, pues, muchas cosas que pueden pasar con, con este tipo de consumo, ¿no? A día de hoy, como he dicho anteriormente, el consumo de heroína generalmente es más común por vía eh, fumada, vaporizada, ¿no? Con ese, esa técnica de la plata, que es un... Papel de plata en el cual se coloca la sustancia, se funde con un mechero y luego se va moviendo un poquito por el papel para que al moverse va liberando un vapor y se la va siguiendo con un, con un papelito, o sea, con un, con un canutillo hecho con, con papel albal y se va aspirando. ¿no? Eso se puede hacer tanto para el crack como para la heroína o, 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 o la mezcla de las dos, que se conoce como speedball. Mezcla de... El speed, crack y. No, es speedball, speedball. no tiene que, el que el speed. que el... tiene que ver con el speed. Porque el speed son. El, el speed no. es sulfato de anfetamina. Anfetamina. El speed se parece mucho a la cocaína en cuanto a efectos, pero cambia su duración, la duración de los efectos, ¿no? Que es mayor y esto pues hace que para ciertos contextos, como es el laboral, o incluso el ocio nocturno, pues pueda ser más, eh, pueda ser percibido como más útil, ¿no? O más o, me, o mejor para ese uso. Y luego por, por encima de ese escalón del speed, por ejemplo, teníamos eso la metanfetamina, que antes no hemos llegado a mencionarla, pero es una versión todavía más poderosa de, de estimulante. ¿En qué nivel de estimulación quedaría, por ejemplo, el metilfenidato, que es el delta, deral, fármaco de ¿Fármacos que se usan para el TADH? Yo el metilfenidato lo, lo colocaría un escalado por debajo de la cocaína, porque a nivel de acción, eh, o sea, de mecanismo farmacológico, es muy parecido al de la cocaína, pero tiene menor afinidad por eh, los transportadores de dopamina y por tanto no es tan fuerte como la cocaína, pero sí que es verdad que el mecanismo de acción es muy parecido. Es, a nivel de recaptación fundamentalmente de dopamina y de noradrenalina en el caso, de, de no en el caso de, de, del metifenidato, del, ¿no? del rubífeno. Y la, la, la metanfetamina en particular eh, tiene también un perfil mucho más neurotóxico, por ejemplo, de lo, de lo que tienen otros, otros estimulantes. Fundamentalmente es tóxico a nivel dopaminérgico, o sea, puede estropear, digamos, esa... Esos sistemas, eh, esos receptores o esos neurotransmisores, bueno, o esas neuronas, digamos, que se encargan de, de toda lo que es la producción y, y, el, y, y de transmitir la, la señal dopaminérgica. De hecho, eh, sí que hay una cierta asociación entre el consumo de metanfetamina con el Parkinson ¿no? o con los daños en la sustancia negra. Las cerebral. Neuronas dopaminérgicas, sí, claro, claro, claro. Bien, eh, vamos a entrar ya en el grupo a mi estrella de la charla de hoy. Tenemos una media horita para hablar de ellos. Eh, son los psicodélices. Sí. Y digo estrella porque creo que este grupo de sustancias tiene mucho que enseñarnos sobre quiénes somos con nuestra sí. biología y, y nuestro, nuestro ser más global, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común estas sustancias? ¿Por qué se carácter? Mira, psicodélicos, empezamos por la etimología de la palabra, psique y delos, psique es mente y delos es manifestar. Mirad, un psicodélico es una sustancia que manifiesta la mente. Es decir, que manifiesta procesos cognitivos subyacentes que en algunos casos no somos conscientes de que están ahí y permite que de pronto salgan a la luz, ¿no? que veamos un poco lo que está pasando dentro de nuestra cabeza. Depresión tierra cosas que sí, ocurren ahí. Sí, efectivamente. De hecho, es una visión un poco a lo mejor casi psicoanalítica, ¿no? de acceder al subconsciente y tal, pero al final es un poco lo que hacen. Permiten que las aguas digamos, de nuestra consciencia bajen un poco y dejen al descubierto. Elementos o cosas que estaban más, eh, más por debajo. ¿no? Esto lo hacen también combinado con una alteración sensorial importante. Eh, de hecho, lo más característico de los psicodélicos es su efecto alucinógeno. Vemos cosas, colores, e incluso algunas figuras que no están ahí. Y al final, todo eso, pues, han dado esa imagen de los psicodélicos como sustancias que, que, son, que son como entrar en otro mundo, no, en otra realidad. Pero muchas veces no es tanto otra realidad como ver la misma realidad que vemos, pero con otros ojos totalmente diferentes. De hecho, a nivel neuronal, los psicodélicos wow, mucho, tienen muchos mecanismos de acción. ¿no? Pero fundamentalmente lo que hacen es unirse a un neuroreceptor que tenemos que se llama 5HT2A, es decir, el receptor de serotonina 2A, que es un receptor muy interesante porque produce cambios en la forma en la cual eh, disparan las neuronas en diferentes regiones cerebrales. Y concretamente desestabilizan una región cerebral que se, con que se conoce como la red neural por defecto. La red neural por defecto se encarga de muchas cosas, pero entre ellas coordina, digamos, el tráfico de, eh, de comunicación entre diferentes regiones cerebrales. ¿no? Entonces, estas sustancias lo descoordinan mucho, esta, esta red. ¿no? Y al descoordinar esta red, o al apagarla, reducir su, su activación, lo que hacen es que el cerebro eh, se reconecte temporalmente de forma diferente, generando pues, nuevos patrones, nuevas formas de entender las cosas. De hecho, desestructuran mucho los modelos que tenemos del mundo. ¿no? Nosotros, cuando nacemos. Eh, no tenemos un conocimiento acerca de nuestro contexto. ¿no? Entonces, existe una, una teoría que es la teoría de la, de la codificación predictiva jerarquizada que explica que nuestro conocimiento o nuestra forma de ver el mundo se va creando en base a la construcción de modelos. ¿no? Esos modelos permiten que el cerebro no sea una, pase de ser una máquina eh, pues muy ineficiente, que tiene que estar aprendiéndolo todo, a ser una máquina eficiente, que conoce el mundo que rodea. Y en ese proceso, se, esos modelos se van construyendo, esos modelos se construyen partiendo de mucha información sensorial y cuando esos modelos están instaurados necesitamos menos información sensorial para crear nuestra realidad. Eso qué quiere decir que al final cuando somos adultos, nuestra forma de ver el mundo no es, no estamos viendo el mundo tanto como lo estamos creando realmente dentro de nosotros. Entonces los psicodélicos lo que hacen es destruir esos modelos que hemos creado y nos obligan otra vez a ver el mundo como si fuésemos niños pequeños, con ojos nuevos, con ojos nuevos, con ojos nuevos y con, una, con un cerebro infantil. O sea, esa visión del mundo de una persona bajo los efectos de un psicodélico es una visión del mundo eh, mucho más infantil. Por eso se ve muchas veces la gente como fascinada con las cosas, jugando con cosas. Y está muy relacionado con que nuestro cerebro funciona como. Y de hecho, estas son cosas que se han visto en los ensayos de neuroimagen, no son cosas que simplemente digamos porque vemos a la gente así, ¿no? Nos ha visto en los estudios de neuroimagen que un cerebro bajo los efectos de un psicodélico se parece mucho a un cerebro infantil. Un cerebro que está. Mirando el mundo sin tantas gafas por delante, no esas gafas que nos hemos ido poniendo con la edad y que por desgracia muchas veces cuando creamos esos modelos los podemos crear de forma patológica, es decir, podemos exponernos de pequeño a un contexto que, ah, nos, manino, efectivamente, pico. y entonces nuestra forma de crear esos modelos es una forma que luego no es nada evolutiva para nosotras, para nosotros es muy poco, eh, muy poco evolutiva y nos, y nos daña, no. De hecho, hay gente, por ejemplo, que ve el mundo de una forma muy tenebre, muy perdón, muy, muy lúgubre, sí. muy tenebrosa y esas personas, pues, eh, al mejor han tenido una infancia muy difícil o han, o han visto el mundo de una forma, eh, pues, más perniciosa y cuando son mayores, pues, tienen esas esos procesos de depresión que es muy difícil eh, solucionarlos, ¿no? Porque esas personas lo que pues, tienen que cambiar son sus modelos de ver el mundo. Entonces, los psicodélicos permiten temporalmente tumbar esos modelos y que las personas, pues, vean el mundo con ojos nuevos, vean su propia historia de una forma diferente, o sea, la, la propia historia biográfica de, de cada uno. Y esto pues en terapia combinado con una terapia adecuada pues puede hacer que un proceso psicoterapéutico sea mucho más eficaz y más rápido en el tiempo es decir que la persona en vez de tener que estar en a terapia pues años pueda en una tarde conseguir lo que una persona consigue en años de terapia no y esto es muy revolucionario no por eso de ahí surge el concepto del renacimiento psicodélico que es este proceso que estamos viendo en los últimos 20 años de redescubrimiento científico de los psicodélicos que han pasado de ser drogas que consideramos súper peligrosas y que no sirvían para nada a ser a día de hoy la mayor esperanza prácticamente que tenemos en el campo del tratamiento de trastornos como la depresión, el estrés postraumático, las adicciones o, eh, o la ansiedad. Vale, vamos a irnos a lo peor, porque sí. esto es precioso, ¿no? es decir, biológica, es precioso el lo que ha explicado el mecanismo de funcionamiento. Y de hecho, una cosa importante que no he dicho, que, que también es importante que, que, que no deje de mencionar en la parte buena antes de pasar a la mala es que una de las cosas que se está descubriendo más recientemente y que lo mencioné anteriormente en relación a la hipótesis del, del Stone-Hip Theory, la del monocolocado es que los psicodélicos también tienen la particularidad de ser psicoplastógenos, es decir, de estimular la neuroplasticidad del cerebro de forma muy importante. De hecho, recientemente también se ha descubierto que incluso los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos que, que conocemos todos, ¿no? la, la floxetina, el, el citalopram y tal, uno de los mecanismos de acción principales que tienen es que estimula la neuroplasticidad. Y esta neuroplasticidad, esta capacidad de, de poner el cerebro en un estado más, más maleable, que puede reaprender, que puede eh, reconfigurarse, eh, en el caso de los, de los eh, psicodélicos es todavía mucho mayor, es miles de veces mayor a la de un, a la de un antidepresivo clásico. ¿no? Entonces esto permite que estos tratamientos actúen como tratamientos de choque y que no sea necesario administrarlo de forma crónica. Que así como a día de hoy sí que tenemos que tomar un antidepresivo durante varios meses, con los psicodélicos estamos hablando de que los efectos terapéuticos se consiguen con una o dos sesiones de uso y son perdurables en el tiempo. O sea, hablamos de años o meses. Bueno, eh, se ha demostrado muchos meses. Hay algunos ensayos que han llegado a demostrar años, pero no muchos todavía, porque no, tampoco, tampoco hemos tenido tanta historia de investigación en esto como para hacer ensayos clínicos que sigan a un paciente durante mucho tiempo. Pero por lo menos sí que se ha visto que un año los efectos duran. Y conseguir un año de efecto terapéutico con una única intervención es bastante uh, revolucionario en salud mental sobre todo hablamos de son muy crónicos vale eh, lo que has comentado antes de ir eliminando capas de capas adquiridas sí. de recableado como lo queramos llamar o de realidad eh, basada en nuestra historia sí. ¿no? eso y, y ver el mundo con ojos nuevos con sí. digamos, con, con, eso, con frescura no uh -huh. eh, eso no podría tener ¿O no podría justificar los efectos secundarios de.? Por supuesto. Sustancia? Es decir, porque al final yo soy mi herida, mis traumas, mis aprendizajes, aunque. Sí, sí. Son los negativos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué nos puede pasar? A ver, eh, un, un símil muy, muy fácil para, para entender un poco este proceso que hemos hablado ahora, antes de mencionar un poco cómo puede ir mal todo esto, sería pensar, por ejemplo, en una, en una ladera en la cual ha nevado, ¿no? Tenemos una pista, de, una pista de enteras virgen, ¿no? Cuando nosotros empezamos a construir esos modelos, es como si empezásemos a esquiar sobre esa pista. Cada vez que empezamos por ella, es más fácil que caigamos en los surcos que hemos hecho anteriormente, porque se van haciendo más profundos y, por tanto, más fácil que nos quedemos en ellos. ¿no? Eh, una experiencia psicodélica equivale a una nevada nueva que te cubre esa, esa pista otra vez y entonces te permite bajarla haciendo nuevos surcos, ¿no? sin necesidad de caer en los antiguos. ¿no? Y eso es muy positivo, pero también puede ser muy negativo. Es decir, un psicodélico, una sustancia con esa capacidad de inducir neuroplasticidad, con esa capacidad de desmontar eh, ciertos eh, modelos del mundo que nos hemos construido en la cabeza, también puede terminar generando un trauma o, o retraumatizando. Y todo eso, el que vaya en una dirección o en otra, depende totalmente del contexto. Y ahí está la clave de por qué los psicodélicos se tienen que utilizar en contextos controlados, con una preparación adecuada. Todo tiene que estar muy bien preparado y, y no, no deben ser nunca sustancias que se utilicen como a la ligera o sobre la marcha o improvisadamente. ¿no? Porque lo peor que puede pasar con un psicodélico fundamentalmente es que tengamos una mala experiencia. Y esa mala experiencia en algunas personas puede incluso ser el inicio de un episodio psicótico ¿no? de una, o de una psicosis. ¿no? Es verdad que le pasa un poco como al cannabis. Las personas que no tienen una, una cierta eh, predisposición, una cierta vulnerabilidad a la psicosis no van a tener una psicosis por tomar psicodélicos, no van a desarrollar una esquizofrenia, por ejemplo. ¿no? Pero sí que es verdad que eh, personas que lo pueden tener latente, con una experiencia psicodélica, sí que pueden tener ese, ese, ese debut, digamos, ¿no? eh, en psicótico. ¿no? Por supuesto, si la persona ya ha tenido episodios psicóticos anteriormente, los psicóticos están hiper desaconsejados, porque ya se sabe que esa persona tiene esa vulnerabilidad. Aunque hay algunos estudios ahora que están empezando a evaluar si pueden ayudar en algunos aspectos. Pero bueno, esto todavía es demasiado nuevo como para hablar de ello, porque todavía es muy peligroso. O sea, el problema es cómo yo sé si tengo una vulnerabilidad. Claro. A día de hoy existen ya varios test eh, que se hacen en los ensayos clínicos con psicodélicos que son bastante precisos porque de hecho en la investigación clínica moderna, que ya llevamos bastantes o a 20 años y ha habido muchos pacientes, muchos sujetos que han recibido psicodélicos, todavía no se ha producido ningún episodio psicótico. Es decir que todavía el screening, digamos, esa ese, ese proceso de, de, de monitorización, de descarte de pacientes está funcionando bastante bien y se está consiguiendo evitar que aquellos pacientes con una cierta susceptibilidad no accedan a, a estos tratamientos. ¿En ningún episodio? De momento no se ha producido. El... En ensayos clínicos no. Fuera de ellos sí. Por supuesto. Pero en ensayos clínicos no. De todos modos es bastante poco frecuente, incluso fuera, que se produzcan. ¿no? Pero bueno. ¿Y es el único problema que podríamos tener? Es decir, el más grave parece que es tener un episodio psicótico o tener un trastorno tra psicótico. Efectivamente. Luego está el mal viaje que eso le puede pasar a cualquier persona, uh -huh. independientemente de su psicosis. Lo que pasa es que los, mal los malos viajes ahí ya depende también mucho de eh, qué sea lo que la persona experimente. Y con esto lo que quiero decir es lo que para una persona puede ser un mal viaje para otra persona puede ser simplemente una experiencia difícil pero que luego le sirva como un elemento importante para su propio eh, desarrollo. Sí. De hecho, eh, un, ensayo clínico, unos, perdón, un estudio muy, muy interesante que hicieron hace poco en la Universidad de Joe University en Estados Unidos, que es una de las universidades más importantes del mundo en, en estudios biomédicos y, de, y la, a día de hoy una de las que está liderando este movimiento de renacimiento psicodélico, encontró que la inmensa mayoría de los procesos de terapéuticos o de autodescubrimiento positivos que habían tenido las, las, las personas eh, habían venido de experiencias difíciles o experiencias no necesariamente eh, maravillosas de sentirse a, muy a gusto con todo ¿No? es decir que las experiencias difíciles muchas veces son tienen más facilidad incluso para eh, sanar para sanar si ¿sana, se, no? ¿Sí se puede decir ¿sí esa palabra sí pero para de, sí, de, de tratar determinadas eh, situaciones o de hacer que la gente las perciba como más valiosas ¿no? de hecho creo que el, el estudio exactamente lo que decía era que esas personas percibían como que esos malos viajes habían sido de los más valiosos que habían tenido. ¿no? ¿Y cómo sería un mal viaje? Pues un mal viaje sobre todo suele venir eh, acompañado de una experiencia con mucha ansiedad, con mucho miedo a veces, con malestar con inquietud, pero generalmente suele haber eso, ansiedad. ¿Cuánto dura? Malestar. ¿Cuánto dura? Pues es que depende mucho de la condición, o sea, de, de, de la persona y del contexto, y con esto lo que quiero decir es que un mal viaje puede o sea, una, mala, una experiencia difícil, por ejemplo puede ser un tramo muy cortito de un viaje psicodélico, o sea, pueden ser unos minutos pueden ser unas horas, o puede ser todo el viaje Depende mucho de dónde está la persona y de cómo, la, de, de cómo lo afronte, ¿no? Porque una de las cosas, por ejemplo, que se hace mucho en, en, en ensayos clínicos con, con psicodélicos es preparar mucho, mucho al paciente para saber cómo reaccionar en ese tipo de situaciones. Es decir, cómo debe esa, ese paciente actuar si se empieza a encontrar agobiado, angustiado, eh, con miedo, con y qué se sí. le recomienda. Generalmente se recomiendan varias cosas, ¿no? pero una de ellas es que tiene que, tiene que tener muy claro que la sustancia no le va a dañar, es decir, no le va a hacer un daño fisiológico. Es decir. Eh, como hemos mencionado anteriormente, eh, los psicodélicos son un poco especiales dentro de, la dentro de todas las familias de sustancias psicoactivas porque son las únicas probablemente que no tienen ni potencial adictivo ni potencial... Tóxico letal, digamos, ¿no? no tiene una sobredosis que digamos. El SD, por ejemplo, hay casos documentados de una persona en Estados Unidos que por accidente consumió 550 dosis de LSD, por accidente, se pensaba que era cocaína y tomó una cantidad enorme porque. Mejor, muy porque potente. Si se pensaba que era cocaína, mejor que hubiera sido el SD, ¿no? Porque... Hombre, depende, depende, porque por más, que se... por más que la persona no muriese, la experiencia debió ser de bastante. Gracias, pero si se hubiera tomado cocaína, 550. No, no, hombre, claro, claro, no, pero me refiero que, claro. Vio, una, vio un polvo blanco, el LSD nunca se ve en forma de polvo, porque es tan potente que se toma en, en microgramos. Entonces, eh, esa, esa bolsa que parecía cocaína en realidad era LSD. Por tanto, ah, vale, una dosis vale. visible del LSD, pues es, así eran cientos de dosis. Ah, de vale, cocaína. Vale, Entonces, vale. Se tomó una raya de cocaína que equivalía a 500 y ah, pico dosis. Vale. Esa persona, pues sí, tuvo, creo que incluso llegó a convulsionar y tal, pero no le pasó nada, es decir, la persona no murió, tal, y, de hecho, ahora dice que además le curaron, no sé qué historias que tenía, tal, bueno, eso ya feliz, <laughs> ya, ya, ya no me voy a meter ahí porque eso ya hay mucha, mucha leyenda en torno a eso, ¿no? Pero que no conocemos eh, casos de dosis letales con LSD, ni con otros psicodélicos clásicos. Ojo, hay otros psicodélicos que sí que tienen esa, ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, no estamos hablando solo de DMT, que es la sustancia sino que hablamos de que ese DMT está acompañado de inhibidores de la mona que hacen que ese DMT llegue al cerebro. Entonces, esos inhibidores de la mona sí que pueden tener una dosis letal, lógicamente, pueden producir un episodio hipertensivo, pueden producir una hipertermia, pueden producir un montón de cosas, ¿no? Pero ahí sí que hay que tener. ¿Cuidado ocurrió con lo del sapo? ¿O se lo el sapo? Con lo del sapo todo parece indicar que lo que pasó es que la persona estaba tomando sapo para intentar eh, abandonar una adicción eh, porque los psicodélicos también se utilizan para como tratamientos antiadictivos. De la persona con pues, una experiencia psicólica intensa muchas veces no vuelve a consumir lo que estaba consumiendo antes. ¿no? Cambia un poco su, su, su forma de entender la adicción. ¿no? Por esas cosas que hablábamos de que son capaces de reconfigurar el cerebro y reconfigurar, por tanto, los, las adicciones que tiene una persona. ¿no? Ese desmontar ese... Ese, ese tinglao que tienes en la cabeza, ese pensamiento cíclico, romperlo, pues también permite que esa adicción se pueda cortar con ella. ¿eh? Entonces, eh, todo parece indicar que en esa situación en concreto lo que pasó es que esa persona consumió el sapo, que contiene el principio activo que se llama 5MODMT, 5, 5 metoxidimetrictamina, y había tomado previamente, por lo visto, cocaína. Entonces, la interacción cardiovascular de esa sustancia con la cocaína, con sustancias que también están presentes en, en el sapo, pues pudo precipitar ese episodio cardiovascular que fue el que el, que, el que acabó con su vida ¿no? pero los psicodélicos clásicos y con clásicos me refiero fundamentalmente al LSD a la psilocibina y al DMT no tienen eh, que, que sepamos un, una dosis letal no tienen en los ensayos que comentas qué moléculas se usan fundamentalmente la psilocibina es la que más se ha estudiado psilocibina a día de hoy pero es verdad que también hay, hay ensayos con lo que se llaman psicodélicos atípicos vale los psicodélicos atípicos son Sustancias que tienen efectos psicodélicos a determinadas dosis, generalmente altas, pero que no son puramente psicodélicos ¿no? y que, por tanto, sí que tienen poder adictivo y sí que tienen también poder de dosis letal. ¿no? En este caso estoy hablando de la ketamina, que ya está autorizada para uso médico en tratamiento de la depresión aquí en Europa y en Estados Unidos. De hecho, lo ha autorizado la Agencia Europea del Medicamento en el año 2019 y la FDA igual. Y en España ya se puede acceder en hospital a una sí. persona con depresión que no responda a tratamientos convencionales como los antidepresivos, que haya tenido varios intentos terapéuticos fallidos, puede solicitar en, en psiquiatría, en hospitales públicos de España, acceso a esquetamina, que es la versión patentada de la ketamina para uso en salud mental. ¿no? Y la otra sustancia que también se está investigando mucho, que es un semi -psicodélico, es la MDMA, el éxtasis, fundamentalmente para el tratamiento del estrés postraumático, porque tiene una capacidad muy grande para. Eh, facilitar que la persona eh, se, se autoperdone cuando tiene algún tipo de, de, de atribución de culpa, aunque pueda ser falsa o no, pero siempre, muchas veces hay atribución de culpa cuando hay este tipo de traumas. También que reconecte con, con, con las personas de su alrededor. También que, que vea o que reescriba, digamos, en su memoria la carga emocional que rodea al trauma, de pasar de, un, de una carga muy negativa a una carga mucho más positiva, mucho más benevolente consigo mismo, ¿no? Es decir, son muy, es muy útil el éxtasis para ese tratamiento en particular. ¿no? Y De hecho, el primer ensayo clínico en humanos que se hizo de éxtasis para, este, para el tratamiento de este postraumático se hizo precisamente aquí en España, en Madrid, en el Hospital de la Paz, eh, de la mano de, del investigador José Carlos Buso, que a día de hoy es de los investigadores más importantes del mundo en psicodélicos, que, que está en Madrid, que bueno, trabaja con, con ICERS, una organización también uh -huh. muy, muy centrada en el estudio del uso de psicodélicos para los terapéuticos y bueno aquí en España tenemos otras cuantas no que están muy centradas en esto como la asociación española de medicina psicodélica o es increíble el campo Fícil, el campo que se abre con esto quiero sí. decir creo que está en pañales pero es increíble porque al final son problemas de difícil solución sí. no no tenemos una pastilla que cure entonces depresión hablamos de depresión ansiedad y adicción sobre todo sí depresión ansiedad adicciones y estrés postraumático. postraumático. Y son las principales indicaciones. De todas formas, ya están bastante avanzadas, lo, eh, porque es verdad que todavía no se le está dando tanto bombo, pero, por ejemplo, la silocibina para el tratamiento de, del eh, perdón, de la depresión ya está en fase 3 de ensayos clínicos, la última fase antes de la autorización médica. El MDMA ya ha terminado la fase 3 y la documentación ya está en manos de la FDA. De hecho, la FDA tiene que resolver si autoriza el uso médico del de la MDMA en Estados Unidos, de en Estados Unidos, para, est para el tratamiento de estrés postraumático, el 11 de agosto. Ese día puede que Estados Unidos autorice el uso médico de la MDMA. Y de hecho ya no es ni siquiera novedad, porque este verán, en julio, Australia autorizó el uso médico de MDMA y de silocibina para estrés postraumático y para depresión, respectivamente. O sea que en ese país ya los, los psiquiatras ya pueden utilizar estas sustancias con sus pacientes. Ojo. El uso de estas sustancias siempre va a ser en el contexto clínico. No estamos hablando de sustancias que se vayan a comprar en la claro. farmacia. Estamos hablando de uso hospitalario. Estamos hablando de que el, el terapeuta te lo da y se queda contigo claro. durante toda la experiencia, durante todo el viaje, hasta que termines. Y luego, de hecho, a, eh, posteriormente, no en ese mismo día, pero en días posteriores, se trabaja lo que se llama un proceso de integración. Sin la sustancia, simplemente se habla con la persona, se coge toda esa experiencia intensa que la persona ha vivido, se reconfigura, se trabaja con ella y se, se le busca la utilidad para el día a día de la persona, para la forma de entender el mundo de la persona, para la forma de entender el, el, ese trastorno de la propia persona. Entonces estamos hablando de uso muy controlado de momento y es así como debe ser, porque en un principio estamos hablando de una sustancia muy desconocida para nuestra sociedad y que tiene un cuidado atroz. No sabemos qué pasará en el futuro, porque de hecho también se están abriendo nuevas, eh, nuevas líneas de trabajo con estas sustancias, no relacionadas ya con el ámbito clínico o con el ámbito tan estrictamente terapéutico, sino en el ámbito pues, incluso de la propia medicina preventiva, No, es decir, porque hay que esperar. Una persona tenga un, una depresión para hacer esto cuando a lo mejor el haberlo hecho antes en un momento de dudas o de vacío existencial le habría sacado las castañas del fuego. Puede ser, ¿no? Pero eso todavía es muy arriesgado hablar de ello. Sí, lo importante claro. de momento es el uso terapéutico a día de hoy, que es lo que se está llevando a cabo. Y ya digo que estamos muy cerca, de hecho ya a nivel de, de autorización médica oficial por parte de los organismos que regulan los fármacos tanto en Estados Unidos como en Europa y en otros países pues ya incluso están ya han dado el paso en los próximos meses y año veremos cosas sí, exacto, en este luego. pues Antón, de verdad eh, me da mucha pena pero tenemos que quedarnos aquí se quedan en el tintero un montón de cosas ahora más ocasiones eso abrir la puerta a que ojalá haya un segundo episodio porque lo ha explicado genial hemos aprendido muchísimo y de verdad que han sido dos horas que han pasado así así que te lo agradecemos muchísimo pues muchísimas gracias y nada, espero que esto sirva a, a la audiencia para, para ir conociendo un poco más este mundillo, que no se le olvida a nadie que las drogas son peligrosas, tienen riesgos, que no quiere decir eso que el único, eh, el único resultado de un consumo de sustancias siempre vaya a ser necesariamente negativo, pero sí que es cierto que a día de hoy, si no hay un conocimiento de base, si no hay una preparación de base... El uso de sustancias puede ser muy problemático y es muy importante que siempre esto esté, en, lo tenga la gente en cuenta y que el, la abstinencia al final es la mejor estrategia de reducción de riesgos. Totalmente. No es la única, pero desde luego es siempre la mejor. Sin duda. Pues chicos, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos veremos en el siguiente episodio, episodio 39 de Mejor que ayer. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.